Gente, el nuevo parche nos agarró cuando andaba conectando mi PlayStation. Así que, pues nada, vamos a hacer dos cositas el día de hoy. Un Trend Fast, que vemos The Last of Us y el parche del 7.32B. Ok. Hola, Moisés. Hola, Carol, bienvenida. Te hice un poco de caso, hoy vamos a jugar PlayStation, pero justo me acaba de salir un nuevo parche, así que tranqui, pero en el work. Hola, Daniel, hola, John, hola, perrito. Bienvenidos, chicos, ha llegado el día de dar las clases. Espero que vengan temprano. Ha habido un mini parche, la verdad es que lo que estoy viendo es que no ha sido mucho. Y yo ya había hecho un análisis en mi canal de YouTube. Me falta subir la segunda parte del 7.32. Y ya han parchado algunas cositas del 7.32B, que pues estaba viendo que algunas estaban rotitas. Otras simplemente los hicieron para matarlos más, creo yo. Y así. Vamos a empezar rápido porque pues hoy quería. Sí, salió otro parche nuevo. Eso es lo que me bloqueó. Hello, I'm from Myanmar. Hi, Sam. I'm from Peru. Hace frío, ¿verdad? Sí, quiero trabajar con mi mantita encima, qué sad. Hola, Jeremy. Pues nada, me lloré mucho. Compartiendo el stream. Hola, Ángel. Saludos. Hoy voy a estar solamente con una pantalla porque. Porque. Me cagaron, estaba aprendiendo stream para PlayStation. O sea, estoy conectándome a otra pantalla del PlayStation. Y salió todo esto del parche. Así que voy a explicarles. ¿Es verdad que el Battle Pass sale en 3 días o todavía? Sí, ya sale en 3 días, papu. Con B de baboso. Karol G, cántate la de pillada. Ja. Listo. Ya vinieron una cantidad buena, decente. No se olviden de compartir. Han cambiado algunos bugs con el Center Warner, el Brewmaster, el Lark Warden, Earth Spirit, el Dark Titan, Io. Dice, ya no permite revelar la habilidad mientras está con otra unidad. Ahora lo de Mars también. Han fixado un montón de cosas. Son más que nada pequeños bugs que han pasado con estos nuevos poderes. El del Venomancer, la interacción con el Stormcrafter, Heavenly Grace, Black Imbar y demás. Ya. Bueno, vamos a los cambios de una vez. El Bracer ahora da un attack damage menor de -1. Ok, Raven igual, Urn of Shadows tiene menos rango. Este sí es muy fuerte, de 950 a 750. Creo que lo más fuerte del Urn of Shadows y del Spirit Vessel era que tenían mucho rango. Que si se te escapaba, pues tú les lanzas el Urn of Shadows y se muere, así que esto sí es bastante fuerte. Y el Sol Ring le aumentaron la receta para que no puedas comprarlo tan fácilmente. 155. Esto de acá sí me preocupa bastante. En el tema del ataque Speed del Graveyard y del Bracer. A veces son opciones y últimamente he visto que ya no se están sacando mucho ni en competitivo ni en rankeds. Así que es como un nerf que no te va a doler tanto. Lo del Sol Ring sí he visto que se saca mucho, sobre todo en offlaners, como Dragonite, Bristleback, que se están jugando mucho, así que sí. Es algo bastante, bastante fuerte. Neutral Items. El Oculus Bracelet. No les he mostrado cómo funcionan estos, pero pues son algunos. Son de tier 1 y el otro es de tier 2. El Ogre Seal. A ver, lo tengo por acá. Estoy anotando todo de todo lo que salió. Y a ver, el Oculus Bracelet te da 5 de stats cada vez que te pegan, obtienes 0.5 de maná por 10 segundos. Y lo han nerfeado de los atributos que da, en lugar de más 5 te da más 3. Así que es un nerf. Ahora, el Specialist Array, que es el segundo ítem, te da más 3 de stats, no, más 8 de stats, más 10 de daño y su pasiva tiene 12 de cooldown que te da 2 golpes extra a otras unidades. Los atributos también le han quitado el más 8 por más 5. Creo que sí está fuerte porque de todas maneras el brazalete en tier 2, porque este es un tier 2, te daba como más 10 de atributos, así que te dé esto más otro poder si eres estaba un poquito pendejo.
Y el Ogre Seal Totem, que es un tier 3, te permitía saltar. Este era un ítem de hace tiempo del evento, pero te permitía saltar, generar stun. Este no stuneas, sino generas slow, pero también te daba más fuerza. Y era más 12 de fuerza en tier 3 y lo han nerfeado a más 10. Creo que básicamente solamente son balances. Hola, Jimmer, ¿cómo estás, Brian? Se puede retirar si no, señor, se puede retirar sin hacer escándalo. Ahora sí. Ahora sí, vamos con los héroes. Les decía que yo ya los he hecho. En mi canal de YouTube están todos los héroes ordenaditos. Se los voy a mostrar ya. Para que lo vean. Por si se animan a verlo completo. Porque está bueno. A ver. A ver. Display capture. Ya. Es esto de acá. Ya, está por héroes, o sea, el Enshen, el Axe, la Crista, el Dragonite. Y son todos los héroes que han sido bufeados. Uno de ellos es el Alchemist, ¿ya? Y el Alchemist es algo que le han pasado acá. El Alchemist lo habían bufeado más que nada por su animación y por los ítems que tenía. Por ejemplo, el Radiance es más fuerte ahora. Y su talento, bueno, da cetros. A pesar de que no tenga cetro, le dan ya las stats de los cetros. Le dan como que más amplification y daño por cada cetro que regala. Así que está buffeado como offlaner. Pero ahora mismo, como les digo, está buffeado como offlaner. Le han quitado la fuerza para que no sea tan tanky. El Last of the Concoction, que es su ulti, le han quitado la velocidad. No es mucho, a mi parecer. Lo del Mana Break del Anti-Mage. El Anti-Mage también estaba fuerte. Creo que les tengo que mostrar el video ya. Les voy a mostrar el video. El Anti-Mage está fuerte. Mi voz. Porque tiene menos reducción de maná. Digo, tiene menos costo de maná en todos sus poderes. En absolutamente todos. Así que eso hace que puedas lanzar pues mucho más. Encima le han amplificado pues su ulti para que tenga más rango con talentos y así. Conclusión, súper fuerte. Y ahora mismo le quitaron esto, que es el Mana Speed Slow. Full Drain incrementado. El Mana Break es su primera. Le han quitado la velocidad en los primeros niveles. ¿O le han aumentado? ¡No, le han aumentado! ¡Oh! Ok, esto lo hay que probar. Anti-Mage, me cagaste. El Mana Break es la primera y te genera slow cuando te. Cuando. Espérate, vamos a mutear la voz. No, no, esto está bien. Ya. Vamos a darle velocidad, ya. Hypersun. Y tienes un Dragonite. Espérate, no lo tengo leveado. Vamos a ponerle Tarrasque. Nice. Y botas. Ya tienes 355 de velocidad. Antes, en nivel 1, te dañaba 10 y ahora te daña 25. Le quitas todo el maná. Y camina con 266. Eso es en nivel 1. Ahora, en nivel máximo. Le baja esto. 212. Lo deja a la mitad. Le quita el 50 o 45%. 40%. Chicha. Ok. Eso es lo que hace. ¿Dónde estamos? Acá. Okay. What? Aquí. Ya, eso es lo que hace. Bueno, al inicio al menos le das más slow. También les decía que el Anti-Mage estaba bufeado en el video. Ahora está mucho más bufeado, o sea, lo han cagado más porque normalmente Anti-Mage es débil en línea, pero con esto ya es mucho más sencillo llegar a matar y que sea más agresivo, no como antes que solo farmea para conseguir Battle Fury y ya no. Puedes farmear a través de kills también. Batrider. El Batrider creo que lo puse en nerf porque le quitaron varias cositas. El Batrider en el meta anterior. Ah, lo pusieron más o menos en el meta anterior. O sea, en este 7.32 tenía un radio menor. Y también si aplicabas refresh, su Firefly
seguía por el mismo camino. Ya se los voy a mostrar en video para que lo vean. Ya lo voy a actualizar igual. El Firefly ahora lo que hace es Bonus Vision. Le quitaron la visión. Antes daba 400 y ahora da 200. La mitad de visión de lo que antes daba. Porque recuerden que el Firefly es una unidad voladora. Flaming Lasso le quitaron la duración. 0.5 segundos. Y talentos. Los talentos no le habían cambiado para nada en el meta. Pero parece que ahora sí. Le nerfearon el talento a nivel 10 en 25. Que es el Sticky Napalm. Le quitaron el daño en nivel 20 del Sticky Napalm y le pusieron la duración de su nube voladora. Y en nivel 25 el Firefly Duration, que antes duraba más, que lo bajaron a nivel 20 y lo nerfearon. Ahora da 10 Sticky Napalm. No hay mucho cambio en el nivel 20-25, pero en el de 10 sí duele bastante, ¿no? El radio, o sea, ya no te da tanto radio como antes. Bad try there. Esto de aquí. Le vas al shard. Esto ya de por sí es el radio. Y ahora es esto. No se siente tanto la diferencia, creo yo. Así se siente. Es como que así. Antes era un poco más chiquito. Bueno, de todas maneras creo que no es un talento que se usa mucho. El Frame Break Knockback Distance. Sí, creo que esto es lo que se usa más que nada para reposicionar mejor a tus compañeros. ¿O no? Sí, lo alejas más. Espérense, tengo que quitar el display. ¿Dónde está? Solichan, saludos. Hola, Gonzalo. ¿Puedes decir el nombre del canal? Solicorn. Sí. Les voy a mandar el video ya. Les voy a mandar el video para que puedan verlo. Si es que quieren testear como que todos. Les puse los héroes bufeados hasta la M. O sea, hasta la letra M. Y de la M a la Z la voy a hacer mañana. ¿Quién es el analista del video? Se ve que es Gozo. Qué rico se siente cuando lo aseguren con confianza. ¿Saben por qué, gente? ¿Saben por qué? He estudiado mucho para este parche. O sea, me lo he leído todo, no estoy leyéndolo ahorita, ya me lo sé de memoria. Y estos son apuntes, ¿no? Sí, sí me metí como unas 20 hojas apuntando muchas cosas. Pero eso es lo que hace el Batrider. La verdad es que igual está medio meh, yo no creo que lo vayan a seguir usando. Es como que si es que es tu prohibido, o sea, en torneo, si es que es tu prohibido, eres Darmago que mete al fondo, sí lo puedes usar. Pero no creo que la gente lo vaya a sacar como de First Pick y esas cosas porque no es tan viable en este meta. Lo han nerfeado, sí lo han nerfeado. Ay, sigo sin encontrar el parche. Ya, vamos con el Beastmaster. Beastmaster tenía, y esto no lo expliqué en el video porque aún me falta hacerlo de los héroes rotos, las Drums of Slow. Le bajaron el cooldown y ahora ya no tiene esa habilidad que puede cancelarlo. Esto es lo que hace el Beastmaster. Si no lo han visto, ahorita mismo lo van a ver. Beastmaster con cetro. Tienes tambores, maxeas. Y te hace golpear más rápido. ¿Ven? Ven, 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 cómo rebota. Ok. Sí es súper fuerte, pero si te stunean, se te cancela. O sea, stuneas. Calla, baboso, le dices. Y ya está. Si tienes un silencer, también se te va el efecto. Así que eso, pues, era el límite que tenía. Pero, ahora le bajaron el cooldown. O sea, lo han hecho más fuerte ese tambor. Y aparte de eso, ya no da las habilidades que se pueda cancelar. O sea, lo que acaban de ver, ¿no? Te canceló por un rato. Te cancela, pero se te va a ir el stun. Y sigue funcionando. Sigue funcionando. Así que ese es un buff también. O sea, Beastmaster, yo creo que para arranques, más que nada. No sé qué tan capaz sean de seguir armándolo así en torneos. Yo creo que sí va a haber un loquito, digamos un Amarfada, que era un Whisper que lo haga, porque siento que se arman mucho, por ejemplo, esos offlaners.
Pero obviamente es sacarte algo que está fuera de la build tradicional, ¿no? Aparte, normalmente la armada de Beastmaster es más auras que otra cosa, los Great Pact, a veces las drums, dependiendo de la forma en cómo lo juegues. Así que es una posibilidad, es bastante viable, está bueno el cetro, la verdad es que está bueno. Y si te sobra plata, pues en un ranked así con Beastmaster, sí deberías comprarlo, está muy fuerte. Ahora, lo hace más fuerte contra carry, ¿no? Normalmente Beastmaster en casa supports. Talento nivel 10, más 10 en Nerviosa Attack Speed, reemplazado. Ok, acá le cambiaron los talentos de nuevo. Con las Wild Access Damage, 2.5%. ¿Cuánto da? Da amplificación de daño por stack, 12%. Le aumentas el 2.5 y significa que mientras más hachas lances, más vas a dañar. O sea, ya lo haces, pero ahora te da 14% de daño mientras más stacks de hachas tengas. Ya tiene 10 stacks de hachas. O sea, simplemente les da más daño. Next. Talento nivel 15. Ok, eso es el talento nivel 15. Lo bajaron al talento nivel 10. O sea, es otro buff. Y ahora el que era el talento nivel 15 le convirtieron a más 10 Inner Beast Attack Speed. O sea, simplemente las cambiaron. Este iba abajo y este abajo iba arriba. Ya está. Es un buff. Es un buff o un nerf. Creo que es un nerf. Porque normalmente la build del Beastmaster es armarse con la segunda, ¿no? Es armarte con la segunda. Así que conseguirle un nivel 10, algo que tienes maxeado, un skill que tienes maxeado, es mucho mejor. Ahora, si te tienes que sacar esto, posiblemente no lo hagan, se van a ir por el 30 de daño. Porque no tienes maxeadas las Wild Access en nivel 10. No suele pasar. ¿Ves? Beastmaster me da la razón. Así que es un mini nerf, pero sigue estando bueno. Voy a leer sus comentarios ahorita. No, él se atrevió a la lista de 5D. Nerf al Sol Ring. Dice que está fino, me compré como 100 Town de Beast. No, sí está bueno, sí está bueno. El Beastmaster. Este es el grabadazo. No, no, no. Es el nuevo meta, salió un nuevo meta. Les decía que quiero hacerlo rápido, por eso también les estoy explicando así. Igual esto lo voy a grabar para YouTube o lo voy a editar, vamos a ver. El Bounty Hunter, Base Armor, incrementado más uno. No es mucho, la verdad. Ginada, el cooldown decrecido. Creo que el Bounty Hunter lo había visto meta en este o lo nerfearon. Sí, lo puse super meta, weón. Lo puse super meta. Lo puse en héroes rotos, incluso. El Shard es invisible a los aliados. El tiempo de volverte invisible lo aumentaron. Fuera de eso, tiene un segundo de Fate para la gente del Shard. Menos cooldown con el Shard para la invisibilidad. Y aparte de eso, su nivel 15 silencia por 2 segundos. O sea, el 7.32 nos recontra buffió el Bounty Hunter. Y ahora le han bajado el cooldown. A ver, les voy a mostrar. Bounty Hunter. Lo que hace el Shard. Es que te compras el Shard. Primero talento 15, que les digo que está fuerte. Silencia. 2 segundos. Y fuera de eso, si tienes un aliado, tienes dos cargas de Shadow Walk, que es tu tercera. Tiene invisibilidad. Y solamente tiene un segundo de Fate. O sea, Fate es desaparecer. O sea, desaparece en un segundo tu causa. Digamos que se libra de acá, de nuevo. Desaparece muy rápido. Está muy fuerte el Bounty Hunter. Sí, está muy fuerte. Y encima, como si esto no nos bastara, la guinada, que es lo del daño que te quita. Ahí está. Golpea. Súper molesto. Lo que hace es que le han reducido el cooldown. O sea, puede robar más oro. ¿Qué más hay? No se olviden de compartir el stream, porfa. Bueno. Le bajaron hasta 3 segundos. Al inicio nada más le bajaron el cooldown, lo que lo hace más fuerte en línea. Y para el final, 3 segundos de cooldown. No hay mucho cambio con eso. Brewmaster.
Prime Split. Ok. El Prime Split, el Beastmaster, el Brewmaster, perdón, estaba súper nerfeado en este 732. En el anterior hemos visto en torneos que ha estado súper fuerte y toda la cosa. El tema del Brewmaster es que su cetro lo cambiaron. Ahora te doy un Breulin, un Primal Companion. Es esto de acá. Cada osito tiene un poder diferente. Si te cambias aquí. Hay que esperar. Lanzas otro osito y si te cambias aquí. Puedes lanzar otro osito. Pero simplemente siempre aparece uno nada más. Ahora, lo que hace el refresh. Es que, a ver. Ahí se me perdía. Es que refresha todos los cooldowns de los ositos. No, espérate. Este no nos conviene. ¡No! Hay que esperar. Ahí te voy a compartir, te voy a fucking ver. El aliado también aplica el silencio con el Bounty Hunter de nivel 15, por eso haría un buen combo con el Lark. Ahí sí me cagaste. Desaparece como el hizo el viejo de la beba. Está muy fuerte el Bounty Hunter con el Lark sería un buen combo. No me había dado cuenta eso que me comentaron, de que con el nivel 15 Bounty Hunter puede silenciar. Esto me da un poco de conflicto, el Breulin. Que yo sepa el Breulin es esto de acá. Formando tres. Claro, es otra. Porque es a todos los borrachos. O es esto. A ver. Breulin es borrachos, ya. Digamos que yo me gasto todo. Hay que poner acá también. Espérate. Y tú hasta esto. No. No sé cómo funciona esta mamada. Olvidemos esto. Breuling cooldowns. All Breuling cooldowns. Ni de alguien lo entiende. Los Breuling son los ositos. Pero no puedes activar refresh con los ositos, pues, manito. Ah, ya, ya entendí, ya entendí, ya entendí. O sea, haces tu huevada acá. Bueno, espérense. Ya entendí, ya entendí, ya entendí. Esto es complicado, es complicado. Excepto. Ya, sacas tu mamada. Ya, saca tus ositos. Estás comprando refresh. Ahí le haces gastar aquí. Ah, metes tus cosas, pa. Te vas Invi. Gastas todo, ¿no? La cosa es que gastas todo, pa. Ya, pero. Y cuando reaparezcan, no van a tener los cooldowns. Pero me parece una reverenda mamada porque el cooldown tienen de 5 segundos, cooldown de 4 segundos, cooldown de 8 segundos. Por ahí lo de esto nada más, ¿no? Del ciclón. Pero como digo, me sigue pareciendo una mamada. Así que. Ñe. Broodmother me parece que también está buff. Sí, Broodmother está recontra buff. Lo iba a poner en lo feo del parche porque está súper feo. Mínimo movement speed. Bonus incrementado de 0 a. Vale. No mames. Está súper bufeado. ¿Por qué lo bufearon más, weón? Qué mamada. Tienen que ver esto. Ya. Lo que hace. Lo que le hicieron a la Broodmother es que su velocidad bonus del Spinweb ha sido incrementado. O sea,
Pones tu fucking telaraña. Tienes 285 ahorita. Sube a 336. Lo mínimo. Ahora, si te sacas botas, tú sube a 389. Y fuera de las... de este espacio, 330. O sea, te sube como unos 60. Ahí está, incrementado en más 18. Y si lo maxeas, más velocidad te va a ir dando. Tiene 488 de velocidad dentro de esta zona. ¡Qué mamada, weón! ¡Qué mamada! Broodmoor sí le tengo mucho miedo, menos mal aún la gente no lo está sacando. Pero lo han bufeado más, o sea, me parece una locura porque para mí ya está súper roto, pero bueno. Ay, está roto porque le dieron más resistencia a sus arañitas. Ya si es que tú lanzas primera de Juggernaut, por ejemplo, Blade Fury, sobre las arañas no las matas. Ya con eso les digo todo. Center Warner tiene su Hits a Right, le bajaron el cooldown. Otro héroe que está súper roto, a mi parecer, por las auras, todas las cosas que están pasando. Su cetro tiene menos cooldown. Y este es su cetro. Este es su cetro. Puedes blinkear. Uy, lo parcharon. No te creo. Sí, lo parcharon. Lo parcharon. Parcharon lo de la Blink Dagger. Entonces está acá. Sí. Center, Hitch, or Riddle. Pueden ser. No son afectadas por la cronósfera. Está asfixiado eso. O sea, ya pueden ser afectados por la cronósfera. O sea, estuneados. Y el Center Hitch a Ride es permitido castear en unidades que son no héroes. O sea, en ositos y en esas cosas. De ahí, pues, no hay nada más. Pero qué curioso. Esto no te lo ponen acá, ¿eh? Esto se podía hacer antes. No, quería hacerme chiste. No leíste la parte de arriba. Pero no sale ahí, no sale ahí. Le di una leída rápida. Tú eres favorita. Se viene Chris Smile de Brood. Sí, de hecho también pensé en él cuando vi lo de la Brood Mother. Y dije, no, por favor, no. Al Chen lo recontra nerfearon. Le aumentaron la... Le bajaron la duración del Heart of God. O sea, está cagado. Ya ni para qué verlo, weón. El Clean sí está bufeado. Le aumentaron a 6 golpes. Ya lo expliqué en el video. Antes metía 3 golpes con su primera. A ver, vamos a verlo. El Cleanse antes metía solo 3 golpes. O 4, creo. Ahora mete 6 en una canalización de 2 segundos cada nivel. O sea, antes estaba 3, 4, 5, 6. Ahora 6 en todos los niveles, ¿no? Lo fuerte del Cleanse, y ahora mismo que le han hecho Mana Cost incrementado. Ok, le han incrementado 5 de maná. Sí, me parecía muy roto. No le han hecho ningún cambio pendejo ni nada. No siento que vaya a salir del meta fuera de esto. Son 5 de maná, no es demasiado. A diferencia de otros, claro. Y es solo un poder, así que chill. Clockwork, mientras tanto, tiene una regeneración de maná. Clockwork estaba nerfeado. No, está súper roto. Sí, Clockwork está roto. Le han dado un cetro que te bufea todos los poderes. Punto 1. Punto 2 en talento nivel 10. Le bajaron el cooldown a las Power Cocks. Y ahora tiene menos Mana Cost en su Battery Soul, su primera. Su Hookshot, menos Mana Cost en los primeros niveles. Y su Overclocking, menos Mana Cost en los demás niveles. ¿Quieren ver lo que hace el cetro del Clockwork? Esto de acá estunea. Espérate. Te amplifica. Uy. What? Espérate, quiero pensar que es por la. Quiero pensar que es por la. Oigan, lo de la Brood, huevón. What the fuck? Esto está roto. Esto está roto, weón. What the fuck. No, mira. Puedo caminar en las telarañas. Incrementando la regeneración y el movimiento. What. Siempre se ha podido hacer esto.
Estuvo encapuchado. O está loco. Pero bueno, ya. Bueno. Le bajaron el mana cost a todos. Ah, lo que hace es el shard. ¿O no? Bueno. Le dejaron el mana cost porque igual se necesita BKB para eso. Dawnbreaker, Dawnbreaker, Dawnbreaker. Dawnbreaker la nerfearon en el 7.32, o sea, en el 7.32A. Ya la habían nerfeado y ahora mismo le nerfearon más. Daño de base le reducieron en 2. Celestial Hammer le bajaron el daño. Y en talentos le bajaron los talentos. No hay mucho que decir de esto, la verdad. Está cagada. Está recontra cagada. Dazzle también lo nerfearon. Le nerfearon primero la duración de su primera. Luego de eso le bajaron el daño de su... de su tercera. En el meta, en el 7.32. O sea, en este meta. Y ahora le han... bajado los talentos. Tenía más 50 de regeneración extra. En su tercera le bajaron 45. 225 a 200. De 40 le aumentaron acá, al menos en el nivel 20, a 45. El Poison Touch DPS, pero no se usa ese. Eso es lo más sad. Y el talento nivel 25, 32% de Poison Touch Slow, incrementado a 40% de Slow. Ya el 25 está útil. El de los demás está cagado. Yo creo que se va a poder seguir usando, pero hay mejores héroes ahorita. Creo que el reemplazo del Dazzle está el Witch Doctor. Witch Doctor está muy fuerte. Y el Omni Knight, más o menos. Death Prophet. Oh, Death Prophet ha sufrido cosas bien chéveres también. Hay que verla, hay que verla. Death Prophet se hace lenta con esto. Miren la velocidad, tiene 478, no, perdón, 395 ahorita, y si le aplicas lo del exorcismo, sube a 462. Su ulti le da más velocidad, pero la han puesto más lenta en la vida normal, en el día a día. Para eso le han aumentado la agilidad, y su tercera ya no es porcentual. Su tercera era buena contra tanquis porque era porcentual, ahora ya no lo es. ¿Y qué le hicieron ahora mismo en el parche? En este parche. Le aumentaron su Spirit Siphon porque, como les digo, antes era porcentual. Era mejor contra tanquis y ahora no. Solamente son números fijos. El exorcismo le bajaron el mana cost para que pueda usar BKB, por ejemplo, porque BKB ahora cuesta maná. Y el Silence tiene más velocidad de proyectil. O sea, se lanza más rápido. Cae más rápido el Silence. ¿Y sí? Está bueno, yo creo que sigue viable. Este tema del Spirit Siphon ya no me da tanta confianza, pero si lo han buffeado ahí a 200 en el último nivel, ya es un poquito mejor de lo que estaba antes. Sigue estando fuerte, yo creo que lo van a seguir usando. Terminé de cerrar mi arroz con sabor a chocolate con su bebé. Sorteo de 200 soles. ¿Eh? No serán los aliados, se viene mi Brood 5. Conca buffeado. No lo he visto. Estoy en la Drow recién. Ah, no, en el Dragonite. Dragonite le aumentaron sus bonos de HP. El Dragonite está fuerte también. Lo han buffeado. Está en mi video que les mostré de los videos los héroes fuertes. Y el bonus armor incrementado, más uno. A nada. O sea, sigue buffeado. Drow Ranger, Frost Arrows. Bonus damage incrementado. Acá 5, 10, 15, 20. Y le aumentaron en los primeros niveles. Sí, le aumentaron en todos. Ya de por sí le habían aumentado algunas cosas en su tercera. Le aumentaron más daño en su tercera y ahora le estaba aumentando en su primera. Y le bajaron el mana cost. Así que está de nuevo meta, Drow Ranger. Ya estaba meta según mi análisis y ahora está más meta. Buena, buena. Art Spirit le bajaron el mana cost para que pueda usarlo más. Ya no vamos a hacer nada de eso porque pues son solamente temas de costo de maná. Ya puedes usar BKB y aún es viable de medio el Art Spirit. Y el Enigma... Ah, no, el Art Spirit sí lo buffearon mucho, ¿eh? El Enigma también está como que... Creo que está nerfeado. Pero hay gente que me dice que está buffeado y hay gente que me dice que está nerfeado. Porque le han cambiado su cetro y su shard.
La velocidad de ataque de sus eidolons fue reducida en talento nivel 10 y su daño también fue reducido. Y lo que hace ahora el enigma. ¿Dónde está? Acá está. Con Shard. Lo que hace el Shard del Enigma es que te lanza uno y te crea un Eidolon. Y mientras, por cada tick que lanza, te sale otro Eidolon, pero estos no se duplican, solamente se vuelven a reaparecer, se refreshean si te siguen golpeando a los 6 golpes. Y ahora lo que hace el Cetro es lo que hace antes el Shard, que es atraer gente. Gente de lejos. Pero pues ya. ¿Cuáles son los super más rotos de este parche? Los support 5, yo te diría que aún sigue siendo Crystal Maiden, Dark Willow, Añádela, Witch Doctor, Disruptor, Yakiro, Omni Knight, Earth Spirit, Shaker posiblemente se use también un poco. Enchantress de 4 me parece bien, o Enchantress de 5, o hasta de offlaner. Grimmstroke, que amplifica ahora con talento, amplifica daño. Y creo que esos en general. Sí, Lion también. Lion también está bufeado, pero me gustan más los demás. Mirana también. Mirana también. Nature's Prophet 4 también es viable ahora. Y Pugna. Sí. Shadow Demon también. Shadow Demon también. Me olvidé del Shadow Demon. Snapfire también. Su Shard también está bueno. Está buenardo. Y de ahí, pues. Ni uno más. Andayin puede ser. Está más o menos. Sí. Te di todos los héroes que están meta. Ya. Me quedé en Enigma. Nerfearon el daño de sus Eidolons porque al final de todo, si ya tenés el talento del Shard, tienes que buscar formas de balancearlo. Así que sí me parece bueno lo que le han hecho acá. Lo de los talentos. Hotwing. Ah, Hotwing también está bufeada, pero siento que se puede sacar de medio. ¿Dónde está la Hotwing? Sí, Hotwing está rotita. Le bajaron el rango del castillo del Hunter's Boomerang. Porque ahora el Boomerang es con Shard y ya no con Cetro. Nada fuera del otro mundo. Simplemente le quitaron un poquito de rango. Solarbind sigue fuerte, a mi parecer. El Keeper of the Light sí está cagado, creo. Keeper. Sí, está cagado. No, está más o menos, está más o menos. Le subieron el cooldown de su ulti de 65-85 en este meta. Fuera de eso, le aumentaron la regeneración en 10%. Por eso le puse más o menos. Y el Solarbind, ahora, que es lo que te ciega, tiene un Magic Resistance Reduction para que. O sea, te reduce más la fuerza. Digo, más la resistencia a la magia de 16 a 20 y de 34 a 35 en el último nivel. O sea, en español. A ver. Acá tienes uno con Bind y uno sin Bind, ya. Los dos le voy a poner. No, está bien así. Le pones primero a los dos y este va a recibir más daño que este. Mucho más daño que este. ¿En cuánto lo tengo ahorita? En 35 de Magic Resistance, de Magic Resistance Reduction. O sea, le reduce en 35% su resistencia a la magia. Y esa es la diferencia, ¿no? Entre los dos. Los 6 mejores hardcarries de este meta, ¿cuáles son? Gracias. De nada, papu. Los 6 mejores hardcarries de este meta, yo te diría que Anti-Mage es Slark porque tiene muchos árboles. El Anti-Mage por el mana cost, porque ahora todo el mundo depende mucho del maná. El Troll Warlord. Sí, el Troll Warlord. No recuerdo por qué el Troll. Ah, el Life Stealer también, ¿eh? Life Stealer también. Tiene más velocidad de ataque, pero le nerfearon algunas cosas. Lycan of Laner y Morphling también está fuerte, pero no sé qué tanto lo lleguen a jugar. Y Phantom Assassin. Phantom Assassin regenera con su segunda. Sí, esos son los carries. Y Sven. Me falta Sven y Templar. Templar está gocho también. Ursa también está buenardo. Elijan esos héroes para jugar.
Y mejores medios. Mejores medios, Void Spirit, su char lo movieron a talento, punto uno. Los medios sí están cagados ya. El Invoker está más balanceado, el Pugna también, el Shadowfiend está muy pesado. El Shadowfiend ahora con su Shadow Rage los hace más lentos. El Shadow Rage ahora genera slow. Creo que los de antes, los espíritus, el Storm está más o menos. ¿Qué le hicieron? Ah, el Magnus está Gochu también. Magnus, Templar medio. Y ¿qué más? No, no hay ninguno que haya sido muy bufeado, ¿eh? Eso es lo más curioso. Ah, y la Death Prophet que ahora la nerfearon un poco, pero ahora mismo le están volviendo a reaparecer. Ah, y el Kunkka. Kunkka, Kunkka y Huskar también, pero Huskar. No, sí está fuerte, la verdad. Está pendejito el Huskar. Off. The Off, el Doom, el Mars, el Pango. Cualquier héroe que quite maná. O sea, esos. Y la Legion Commander. Ah, y el Center Warrener. Ah, y el Icon. Y la Brute Mother. Que la Brute puede ser medio también, ¿no? Esos son todos, a mi parecer. Sí, ya está. Ah, y el Razor también. El Razor lo buffaron. Y el Slardar. Me olvidé del Slardar. El Slardar está muy gocho. Y para Junglex, Leon. El Pharaoh y Bristol. Yo eres spammer de cero. A mí me buffaron todos mis héroes. Estoy aquí viendo mis rankings. Más o menos para que vean. Estoy así, gente. Verde. Pero ya. Vamos aún con el meta ya. Kunkka estaba súper fuerte. Les estaba contando como mid laner. Porque. ¿Dónde está la K de Kunkka? Al Kunkka lo busco entre la gente con MP, weón. Al Kunkka le aumentaron el daño en su primera, en su torrent. Y genera slow ahora, con 25-40% en todos los niveles. Le aumentaron todos sus talentos. Y ahora mismo el torrent le bajaron su mana cost en los terceros y cuartos niveles. Nice. O sea, el Kunkka en general. A ver, les tengo que mostrar esto. Ya lo mostré en el video que les dije en mi video de YouTube, que vayan a verlo, por favor. Que genera slow. Acá está tu causa. Tiene 310, ¿sí o no? Lanzo para acá. Espérate. Solamente dura un segundo. Camina, papu. Tiene 310. What? Ah, acá está. Ay, los maté. Ya, checa esto. ¿Viste? Le bajó por un segundo. Y te hace caminar así. Mira, mira, mira. Me hace caminar lento. De nuevo lento. Y así, cada 4 segundos. Y lo más curioso de esto es que el slow afecta a todos los héroes. Digamos que todos están por acá. Caminando. Y a todos los hace lentos. Conclusión. Con cacocho. Ni tanto. No, pero espérate, pues, weón. Esta es una de las cosas. Una de las tantas. Una de las tantas. Uno es el slow, que es un talentito X. El 25% te da velocidad negativa y positiva. O sea, si tú te pones la X, digamos, el Kunkka tiene su. Esta bota, ¿no? Tiene 360 y 430 con esto. Te aumentas esto de acá y tienes 530 de velocidad para que te puedas escapar y no te hagan ninguna pendejada. Y hasta 550 con Facebook. Y aparte de eso, esto de acá genera 30% más de daño y más slow. 30% de ambas cosas, más 45 de daño. Literal, como que su talento 25 lo bajaron al 20 y los talentos de nivel 20 lo bajaron al 15. Me explico, por eso está tan fuerte. Le han dado más daño y más tiempo de duración en casi todas. Y esto ya las vimos. Y esto también, ¿no? El torrent. O sea, si tienes talento de daño, esto también te va a bufear porque te da más tiempo de stun y más daño. Así que todo combina muy bien. O sea, lo han bufeado. ¿Dónde está?
Legion Commander, tiene talento Spell Immunity on Press Attack. Le bajaron la inmunidad de hechizos en Press Attack a 1.5 segundos. La Legion también la recontra bufearon en este meta. Porque ahora cuando lanzas tu Overwhelming Odds, te da. Mira, acá hay 5, 5 creeps, 7 creeps. Bueno, hay 6 creeps. ¿Cuánto me da? Shard, shard, shard. No, espérate. Sí, con shard. La bufearon. Bufearon esto ya, pero la verdad es que no es algo que yo usaría. Te da 18. No, más 6 de armadura. Pero si lo usas sobre héroes, me va a dar el doble de lo que me debería dar. O sea, los héroes cuentan como por 2 y me da más 25 de armadura. O sea, si le lanzara solo este creep, me daría 1 ya, más 1. Pero si le lanzo a este huevón, me da más 2. Bueno, me dio más 5, pero me debería dar más 2, creo. Ah, no, cada héroe vale por 5. Me huevé, cada héroe vale por 5. O sea, si le pego a este huevoncito de acá, a este cripcito de acá, me da más 1. Y si le pego a este huevón de acá, me da más 5. Está bueno, está bueno. Y fuera de eso, pues sus talentos están gochos. Ya lo expliqué en el video igual. Este está en el video. Y next, 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 next. Solamente le han nerfeado un poco de tiempo. Yo siento que está fuerte, ¿saben por qué? Por la Blade Mail. Ah, y aparte tiene más rango su ulti, sin necesidad de talento. Su ulti tiene rango ahora de 300. Ahí. Lazrak le dieron más fuerza. Está nerfeada, está muerto. Leech, Frost Shield dura más. Eso significa que va a tener más ticks de daño. Más ticks de armadura, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, 8 ticks de armadura. Buf. ¿Qué más da? El Ice Spire ahora castea un Frost Nova. ¡No! ¡Ni cagando! Ok. Este está chévere. Primero, ya lo puse en el video igual, pero les voy mostrando. Cuando la gente trate de golpearlo, golpéenlo. Esto lo regenera. Mi Frost Shield. Y ahora, si lo destruye, lanzo una primera. ¿Un Frost Blast? Sí, ¿no? Frost Nova, dice. Pensé que era su ulti, pero no. Es un Frost Blast. Y bueno, talento de nivel 25 da 50% de regeneración. Ya no cubre el Ice Spire. Bueno, el Frost Shield genera 50%, 50 de HP. O sea, si te doy acá, le da 52.7. Sigue fuerte. Life Stealer. Life Stealer también está Gochu en este meta. ¿Dónde está Life Stealer? Se me perdió. Life Stealer está muy gocho. Le han aumentado todo lo que es ataque speed ya. Vale, en pocas palabras, ataque speed. Máximo de regeneración como daño incrementado. Ok. De 1.4% a 1.7%. El Fist. Su tercera, ¿qué le hicieron a Life? A su tercera no le hicieron nada. Y acá sí. El máximo daño HP incrementado. ¿Daña porcentualmente? Ya me entró la duda de si daña porcentualmente. Gold Friendly Fist. Oh. Máximo Health Damage. ¡Qué chévere! Es súper bueno contra tanques. No lo había pensado. Mientras más tanque seas. A ver, vamos a ponerle Tarrasque por acá ya. Mientras más tanque seas, más te daña. A ver, que se regeneren los dos. Ya están ahí. Vamos a poner esto acá. Attacker Life Stealer. ¿Ven? Le baja el doble, 65%. Digo, le baja 65. Y acá le baja 46, 49, 35, 31, 33. Y a este le baja más porque es más tanky. 80.
¿Qué es una probabilidad o cómo es? Oh, sí. Da un porcentaje. Ahora, si lo maxeamos, quiero ver cuánto daña. Todos, los dos están en el mismo nivel, solamente que uno es más tanque que el otro. 192, 189, 174. Y aquí le baja 110, 109 y 126. Oh, qué chévere. Le han aumentado el daño entonces. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ahorita los leo. Épale. Entonces está roto de 5 Lich. No, no está roto. Frost no es como la Crystal. Sí. La velocidad que tenías con la X del Kunkka es por la telaraña. No, 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 no. Sí da. Es un talento que tienen ahora. Perdiendo 3 partidas por las huevas de mi pata, pero ganando 3 partidas solo gracias a Sol. Llamada por WhatsApp para que le avisen. La velocidad que tenías es por la telaraña. ¿Quieren probarlo? ¿Quieren probarlo? A ver, lo vamos a hacer. Kunkka. Me voy acá. Con botas. Me voy por acá. Maximamos esto. Y acá. 25% de X-Mart Spot Movement. Mira. Tengo 360. No me voy a activar la bota. Me pongo la X. No me da ninguno porque no la tengo activada. Me da de 360 a 431 con la bota activada. Ahora con el talento. Talento, hay que esperar los segunditos. Ya estamos con el talento, ¿eh? Tenía 360. Con la X tengo, sin activar bota, 450 de velocidad. Y con la bota activada, 522. Anoten, anota, Matu. Deja de sembrar por ahí, confusión. Ahí está. Ya está, Matu, anotado. Y pasa igual con el slow sobre ellos, ¿no? Tiene 355, le pones la X y le baja a 266. O sea, es mucho más fácil aquí meter tu combo con la X porque pues le vas a generar más slow. Y ahora, todos los poderes del Kunkka generan slow. Creo que este es el único que no tiene, el ulti. Si sí, el ulti no tiene slow, los demás sí. Gochu, o no. Ya, siguiente. Nos vamos con Marcy. Marcy está cagada, ni para hablar de ella, la verdad. Marcy la recontra nerfearon porque era uno de los héroes más fuertes en este Major, en la Major y en la SL. Le ha aumentado la OE de su salto, el Psyche como que patada y su ulti baja cooldown. Le bajaron el cooldown del Flurry Attack, de los puñetazos. Para eso, Marcy le aumentaron la velocidad para que esté un poquito más fuerte. Oh, está tratando de revivirla, a mi parecer. Ahora lo curioso de la Marcy es que esto estuneaba, ya no estunea, pero sí te cancela TPs. O sea... ¡Mierda! ¡Se me fue! No digo eso. Ven, te cancela, pero no te stunea. Simplemente estás con el slow. Y esto sí te stunea. Esto de acá, a ver. Fuck. What? ¿Ya no puedo hacerse con creeps? Ahí está. Anotado, pero hay un problema. No juego medio. Eso es lo que hace ahora la Marcy. Pero la nerfearon un montón porque le bajaron pues lo del stun. O sea, como que cambió un poco la movilidad y ese tipo de cosas. Y aparte de eso, ahora, ¿qué más hace? El Psychic dura más. Oh. Creo que no me parece mala, ¿eh? Está como que más o menos. Está como que más o menos. Porque sigue dando la velocidad. Psychic es que te da un aliado. Esto de acá tiene lifesteal, bonus damage y este. Aún es viable, aún es viable. Pensé que le habían matado, aún es viable. Y el Unleash, que es el. Que es esto de acá. Gana cargas de furia. Y lo que hace su buff es que le bajaron el attack cooldown. ¿Qué es eso? Esto de acá. Pega más rápido. Sí.
A su madre, sí pega muy rápido. Sigue fuerte. Va a estar en buff. La siguiente lo voy a poner. A Mars lo voy a poner en buff ahora. De ahí, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mars. Ya estamos acabando. Ya estamos a la mitad. Mars. Estos de acá no les expliqué en video todavía. Ah, no, sí les expliqué en video. Solo que no lo he subido. Mars tiene un bonus ataque. Ah, le bajaron. Ok, sí estaba fuerte. A Mars le subieron el slow en este meta, en 7.32 del God Rebuke, de su segunda. Ahora da menos daño, bonus, porque pues ya está muy roto. El Bulwark, excepto Soldiers, no ataca mientras Mars está stuneado o disarmeado. Algo que se sacaba mucho, ¿cómo se llama este huevón? A Motherfucker. Mi bebito Motherfucker. Es que se sacaba ese tro. No se lo he visto a ningún otro player magia. No sé si es que hay otros. ¿Ven? Ya. El tema es que si este huevón me stunea, sus soldados ya no me atacan. Eso es el nerf que le han hecho ahora. Y sí me parece fuerte porque, o sea, que alguien te ataque mientras sigues tuneado, sí es una mamada y has nerfeado hasta cierto punto algo, pero el mar sigue muy bueno porque le ha aumentado muchas otras cosas más. Por ejemplo, ¿qué le han aumentado? Sin esta necesidad del cetro, él ya protegía. Él ya protegía. What the fuck? Él ya protegía a sus compañeros. Vamos a probar con Drow ya. Enemy. ¿Dónde está? ¿What? Ah, tenemos que quitar todos estos. Remove, remove. Y vamos a poner un enemy. Y vamos a poner un héroe random de aliado. Digamos que Kastun es Venya. Le voy a poner Tarrasque para que aguante. Ya. El tema es que en la Drow, si yo me pongo delante con mi escudito, hay cierta probabilidad de que me caiga a mí, que es un 35%. Ahí. ¡Oh! No me cae nada. ¿Ve? Y eso que la Drow solo le está pegando al Sven, lo atraviesa en forma de cono. Y pues ya, eso es el poder. Le regenera la velocidad de movimiento a mi Tiny. Ya, el ulti también. Al ulti sí le bajaron daño al inicio, pero en el último nivel le subieron. Así que todo estaba bufeado. En el Mars todo está bufeado. Y también sale mi video. Ahora que recuerdo, sale mi video mejor explicado. Si lo quieren ver, váyanse a YouTube. Ya. Y eso es todo con el Mars. ¿Y ahora qué más le hicieron? Le aumentaron el mana cost del Arvin of Blood. Ok, creo que igual con esto de que el anillo ese de maná subió 200 más de oro, bueno, 155 de oro del Sol Ring. Es un nerf para todos los héroes de fuerza que dependen mucho del maná. Los carries casi nunca se sacan esos, prefieren sacarse otras cosas. Pero a ellos sí les conviene muchísimo el Sol Ring, así que ese es un nerf de por sí para Mars y para todos. Y con esto estás nerfeándole un poco más, ¿no? Lo del Mana Cost. Sí o sí va a tener que sacárselo el anillo, quiera o no. Y también lo de la Arena Flot te está costando 50 más. Fuera de la BKB que te cuesta 50 más también. Así que sí es un pequeño nerf. Ya no está tan roto. Yo creo que sí sigue un poco roto, pero está más balanceado, vamos a llamarlo así. La medusa, la buffearon en talento nivel 10 y 15. Y ahora mismo su passive mana shield bonus incrementado. Oh, mana shield bonus. A ver, medusa. Bonus de maná. Oh, entonces si subes de nivel. Mierda. A ver. Tiene 351. Si subes de nivel te da 471. Mientras vas más aumentando de nivel,
Tengo 627 ahorita, le aumento un puntito más y tengo 687. Le aumento un puntito más y tengo 747 de maná. Y eso le han aumentado. O sea, tiene más pool de maná en su inventario, en su cosa esa. Más 50 pool de maná al final. Lo suficiente para activar tu BKB. Así que la estás balanceando porque estaba un poco nerf. ¡Mipo! ¡Mipo! Espérate, ¿dónde está mi gente? Está difícil hacer el combo con refresh. Cuidado, te bajan por decir el nade del rojo. ¿Estás haciendo la segunda parte? ¡Sí la hice! ¡Sí la hice! La segunda parte del video la hice, solo que no la he editado. Hola Luis Fernando, pega más que sospechosa y borracha. Era un bait para ver si habías estudiado, ¿no? Chistoso. Está difícil hacer el combo con refresh. ¿De qué héroe, papu? ¿De Mars? ¿O de quién? Ah, de Mars, ¿no? Sí, no lo había pensado, no lo había pensado. Sí, está cagado, está cagado. Igual el refresh se usará. O sea, con el tema de la BKB, del tema de que la BKB te cueste 50, ya hace que no sea tan viable comprarte refresh. Por eso también algunos héroes como Anti-Mage o Terrorblade les han bajado el mana cost de sus poderes para que puedan seguir estando en este meta. Porque si no, ningún carry. Y al Troll Warlord también. Ningún carry se podría jugar porque los carries no tienen casi nada. Les dan 400 de pool de mana. Bueno, vamos con el Meepo. Ya estamos acabando el parche. Este es muy cortito este parche. Y me lo sé así, weón. Daño rescalado. Le aumentaron más 10, más 10, más 10. ¿Y ya? Sigue estando cagado el Meepo. Sí, está cagado. Y le aumentaron el bonus Magic Resistance de sus Meepos. De 5 a 10, 5% más. Eso sí me parece más o menos porque ya es más fuerte contra el Earthshaker. Pero hay mejores. El esto de que se ha canalizado y esas cosas, pues no salen tanto. No salen tan bien. Aparte de que el cetro ya no te da un mipo, sino te da como que enterrarte dentro. Ya no sé desde hace cuánto tiempo, pero no, no es tan. No, es este meta, creo. Creo que sí, es este meta. A ver, les voy a mostrar ya. Porque si lo tengo anotado, es de este meta. Lo que hacen los mipitos, no peguen a nadie, por favor. Lo que hacen los mipitos es que cuando pasa esto, te puedes enterrar. Y antes, solo pueden estar. ¿Cuánto cooldown tiene? Ahí está. Solamente le han quitado la canalización. Antes era canalizado. Ese es su cetro. Pero no es tan fuerte como los demás héroes. Y como está fuerte la medusa, pues no es tan viable sacar este tipo de héroes. Ahora, le estás dando resistencia mágica porque al final de todo es mucho más fácil matar a los mipos con daño mágico, ¿no? Como con el Shaker, con el Yakiro, con el Winter. Así que es un buff. No sé si sea lo suficientemente fuerte para que vuelva el parche. Me imagino que va a haber por ahí alguien que se anime a jugarlo, si es que es un full dota de Meepo. Pero con tantos rangos. Bueno, está Anti-Mage y Drow, ¿no? Creo que sí es viable. Sí, sí es viable. Es viable, es viable. ¿Qué le hicieron ahorita? Bonus Magic Resista. Oh, lo del Magic Resista. Creo que si le subías a 25 ya estaba meta. Pero ahora es como que, digo. Puede ser, puede ser. Tampoco es que lo juegue. Se puede poner el Tarrasque por el item neutral. Ah, es en nivel 25. Esto de acá. El Pack Rack. Puedes poner esto de acá. Acá. Y funciona. No, pero funciona solo para el principal. Mi duda es si. No tengo neutrales, no. Acá no puedo ponerlos. Qué chévere, weón. Pero igual, nivel 25. No lo sé, no lo sé. El cetro ahora está lento también. Plin, uno más. No lo sé. Es como que siento que mejores. Hola, Eric. Mi pito aguantará más daño, claro. Lo del mar y resistas, como les digo, sí me preocupa por lo del shaker. Ahora, Morphling. Le bajaron el mana cost a su cambio de. What? ¿Dónde está? A su cambio de fuerza y agilidad. Add Extreme Base Damage. Le aumentaron su daño base. Ok.
más 15. Está parado, está parado. El Morphling de por sí ya está bufeado, ¿eh? El Morphling está roto a mi parecer porque el Shard hace esto. ¿Dónde está Morphling? Morphling. El Morphling con Shard. Ah, está Shard. Fuck. Con Shard, que el Shard pues 1400, una ganga para Morphling que se suele sacar Linken, ya no es necesario. Puede cambiar en talentos. A ver. Mira. Puede cambiar sus atributos. Y eso es muy bueno. Silenciado no, felizmente. Pero estuneado sí. Ahí está. Ya. Y fuera de eso, pues le han hecho más cosas, ¿no? Como que su te da agilidad extra, el Shard. Y aparte de eso, el mana cost también te lo reduce. Y puedes cambiar mucho más rápido de atributos. Ahora con esto de ¿qué le dieron? De regeneración de mana ahora a 0.5 y regeneración aumentada de HP, lo hace mejor para la línea. Dan Seiren le cambiaron lo de su cetro. Sí, le cambiaron lo de su cetro. Y ahora no le baja el cooldown, pero le da velocidad de impacto a la red. O sea, la red cae más rápido. Y este Son of the Siren, el Shard incrementa duración en un segundo. Oh, ¿el Shard era lo que hacía eso? Acá sí me agarraron. A ver. Cuando canta, canta normal. Quiero ver el Shard. El Shard creo que regenera. Ah, sí, el Shard regenera. Y el cetro. El cetro ahora tiene esto. Atrae gente. Oye, dura demasiado, weón. Hace esto. Una especie de leech. Pero es una mamada. O sea, me parece súper nerfeado eso. Pero creo que se atraviesa BKB. Vamos a verlo. Sí, se atraviesa BKB. Oh. Oh. Pero pues ya, ¿qué le hicieron? Le hicieron más duración en su Shard, ¿no? Pero su Shard no se usa. El Snare Casper Reduction para que sea mucho más rápido. Y el Mirror Image también. Demora más en aparecer lo de las copias. Y el Cast Point ha reducido. Esto está medio balanceado. O sea, solamente le aumentaron menos 0.5. A ver. O sea, se demora un poquito más en activarse esto. Y es mucho más fácil evadir las cosas, ¿no? A ver. Sí, sí. No sé cómo hacerlo para que los dos me... A ver, sí, creo que sí lo hago, creo que sí lo hago. No me da la... No me da la cabeza. Que baje el sale, que baje el sale. No. No, no me da, no me da. Bueno, ya estoy silenciado. A ver, si me pongo acá. No. Es que tiene muy, muy rápido. Ya fue. Estoy intentando convertirme antes de que mi silencio. El Nature's Prophet. Uy, otro parche. Le bajaron Base Attack Time. Ok, ataca más rápido. Phantom Assassin estaba bufeado ahora mismo porque su segunda cura le han bajado la fuerza. Y le han bajado la agilidad para que esté más balanceada. Phantom Lancer tiene slow. Más tiempo de slow con su Spirit Lance. Phantom Lancer está medio cagado también, creo. O sea, está como que más o menos. Más menos que más. Le han subido la regeneración. Pero ahora
Le quitaron el talento de 150 de HP y le aumentaron el daño en su lanza. O sea, es como que más como para Phantom Lancer de magia. Haz que la grúa vayan caminando a soplar, mamitos, el shift a guagua. ¿Cuáles son los fuertes? ¿Qué magia eres? Inmortal 2000. El morph de Pacas estará fuerte. Sí, morph de Minos también. A ver, mi morph. Mi pito aguantará más daño entonces. Los soft más fuertes, ya los había mencionado. Beastmaster, Pangolier, Lycan. Lycan está fuertito, fuertísimo, weón. Night Stalker, me olvidé mencionarlo. Y ya. Y Sandur Warrunner. Axe también un tanto. Y puede que Legion Commander. Eso serían. ¿Dónde me quedé? Ok, pero les decía, es más viable Phantom Lancer de magia y ahora le aumentaron el slow. Sigo pensando que es Phantom Lancer de magia. Lo están armando para que sea Phantom Lancer de magia. Primal Beast estaba todo nerfeado, lo recontra bajaron en este meta para que no sea tan, no se use tanto. Su cetro ahora es el Pulveris, algo así. A ver, esperen. Primal Beast. Su cetro, cuando le pegan, a ver, pégame. Ay, me mató. Me olvidé que estaba a nivel 30. Que me pegue, me compro el perrasque. Y cetro. Esto es lo que hace su cetro. Y lo que hace su shard. Su Shard lo bufearon para que lance tres roquitas. Plin. Como el evento. Ahora sus roquitas le aumentaron el daño. Porque, pues tampoco. O sea, sí estaba fuerte, lo bufearon eso. Y ahora le aumentaron el daño. Su Pulverize, que es lo que les acabo de mostrar del cetro. Le redujeron el maná. Mana cost, o sea, cuesta menos. Y ahora el daño de la trample, que es esto de acá, que es el saltar. Esto, pa, pa, pa. Con puñete tiene más daño. ¿No? Tiene más daño. Sí, tiene más daño. En los primeros niveles, o sea, es más incómodo en línea. Velocidad de movimiento también lo acaban de buffear. Como para que esté un poquito mejor. Para que tenga más velocidad. Pueda caminar más rápido. Y eso, a mi parecer, ya está un poquito roto porque mira, el mío no tiene. No tenía botas ya, pero mira cómo corre, huevón. ¿Te da más velocidad esto? No. 355. El cetro es lo que le da. No, sí, es súper rápido, what the fuck. No, está muy fuerte. Ya, next. Book, Illusory Orb. Tiene mucha velocidad el Book, el Primal. Illusory Orb lo cagaron mucho en este meta. Al Book sí lo cagaron. El Book no lo recomiendo tanto. O sea, siento que aún hay gente que lo juega, pero ya no es viable porque le aumentaron mucho el cooldown de su primera. Ya no se puede escapar. Como que metes primera, segunda y te escapas. Porque le aumentaron el cooldown en la anterior. O sea, tenía un talento de cooldown en el nivel 10 que se usaba. Y ahora le pusieron más daño en lugar de cooldown. El cooldown reduction de menos 4 en el nivel 20 también se lo bajaron. Antes tenía menos 6. O sea, con todo eso ya no es tan escurridizo como antes, pero le han aumentado los daños. Así que hay gente que aún lo va a seguir usando. Ahora mismo le aumentaron el mana cost como si no te faltara más. El mana cost también se lo aumentaron, o sea, te cuesta más lanzar primera. Y aparte de eso, la velocidad con Trouble, la velocidad de viaje es de 600, de 550, o sea, 100 menos de lo que antes podía. A ver. Poco. No sé si se vaya a notar tanto la velocidad. Es más lento. O sea, si te quieres escapar. Vas a tener que estar bien escondido con lo del phase shift. El phase shift te dura solo un segundo. A ver. Ahí. Y te vas ahí.
La bolita va más lejitos. ¿Salió que seguro abandonar? ¿Se fue el Dota? Sí. ¿Por qué Tony ya no es Solicorn y ahora es un Bae? Porque me deprimí y ya no quería ser Solicorn. Se fue el Dota, no me deja reconectar. Sí. Sí, se fue el Dota. Tun, 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 tun. De ahí, ¿cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? Ay, no, acá no es. Patch. Patch y Pugna. Le rescalaron el damage block. Ahora aumenta o sea, tanquea un poquito más en los primeros niveles. En el primer nivel nada más, pero de ahí le bajan. Nerfeado. De por sí el Pacho estaba nerfeado ya. Pugna le aumentaron el daño del Nether Blast. Y el Pugna ahora lo habían nerfeado un poquito con su Nether Ward porque ya no daba reducción de daño cuando lanzaban los poderes. O sea, yo no sabía eso. Antes cuando lanzas tu tercera, reducía el daño de lo que te lanzaban. O sea, si tú metías con tu combo y matabas exactito y ahí estaba el Pugna de enemigo lanzando su tercera, no dañabas tanto como antes. O sea, no podías matar a la misma persona que antes podías matarla sin la tercera. Lo de Life Drain, Health Drain por second, incrementado. Más 20. Más 10 y más 20. No es mucho, pero está bien. Y la Queen of Pain Shadow Strike le aumentaron el mana cost para nerfearla. Queen of Pain igual estaba nerfeada con el meta del 7.32, la nerfearon más. Razor le aumentaron, no, le bajaron la velocidad en los primeros niveles de 12% a 6% en nivel 1. Eso sí es una pendejada. Me parece súper fuerte el Storm Surge. Eso es su ulti. Su tercera. Te daba velocidad, bonus speed, 6%. Ok, lo hacía más rápido. El Rubick, mientras tanto, a Rubick lo bufearon en este meta. Sí, Rubick lo bufearon en este meta. También le voy a lanzar en video qué le hicieron. Pero por ahora, le incrementaron el Fateful Damage Reduction, o sea, quita más daño de 10 a 12%. Y en el nivel 20 le bajaron, le aumentaron, o sea, le bufearon la reducción de cooldown. Antes era menos 4 y ahora es menos 5. Rubick, Rubick. Acá. ¿Cuánto de cooldown tiene? Tiene de cooldown 10 segundos ya. Con el talento de Fateful Cooldown, tendría un cooldown de 5 segundos. Oh, sí está fuertecito. Fuera de eso, su segunda le habían puesto su segunda, les explico. Cada vez que tú le lanzas, el primero recibe más daño. Les voy a mostrar con esto. Ataque Rubick, ya. El primero recibe más y el otro recibía 6% menos. O 7%. No, recibía 7% menos la Drow. Mira, por ejemplo aquí, Drowned recibió 307 y la Drow recibió 288. Mientras más rebotes tiene, menos va dañando. Pero ahora, ese 7% fue reducido a 6. O sea, ahora le cae más a la Drow, más de lo que antes le caía. Fin del asunto. Y con esto, con la reducción de cooldown, que eso es la reducción de cooldown, ¿no? Claro. Con reducción de cooldown, fuera de que le han amplificado el daño sobre la Drow, que es el héroe que rebota, también tienes más cooldown para poder ponerlo más seguido. Así que, un buen buff para el Rubick. Silencer le aumentaron el slope del Arcane Course. Lo quieren volver meta como sea. El Silencer. Con esto te limpias. Eres como el Enigma, ¿no? El Enigma está súper controlado por el Silencer o el Invoker también. La mayoría de héroes de magia. Y ahora el tiempo de la robada de su segunda, que cada vez que te golpea te roba inteligencia, es de 5 segundos más a lo de antes. Súper buff. Tiny le bajaron la velocidad en 10. Ya. Underlord. La Wave tiene más daño. Le habían nerfeado eso. Así que no. Creo que solamente le han devuelto. Le han devuelto lo que le han robado, gente. ¿Dónde está Underlord? En la U de Underlord. A ver. No. Wave Damage. Ok. Ok.
Hay dos cosas diferentes. Uno es el daño de las olas del Firestorm y aparte de eso te bajaba porcentualmente. O sea, el porcentual te lo nerfearon ya. Sí, el porcentual, a ver, les voy explicando. El Underlord es súper fuerte contra los tanques. ¿Saben por qué? Todos los que tengan daños porcentuales son fuertes, porque mira, acá tenemos Drow nivel 30, pero sin nada. Y este huevón que está nivel 1, pero con 5000 de vida. A él le va a bajar más que a la Drow. Mira, le baja 58 al Dragonite y 22 a la Drow Ranger. Y eso que la Drow tiene más nivel que él, porque él tiene más vida. Así que le daña porcentual. El tema es que en porcentualmente bajaba 1, 2, 3 y 4. Si lo maxeo, les baja 117 al Dragonite y 47 al Drow Ranger. ¿Notan la diferencia de por qué el daño porcentual afecta más? O sea, le quita más al Dragonite. Pero daba 1, 2, 3, 4. O sea, 4% en el nivel 4. Pero ahora da solo 3% en el nivel 4. Como lo han nerfeado, yo lo puse en nerf al Underlord con eso. Pero ahora le han aumentado el daño de la Wave Damage. La Wave Damage es el daño que le vas a dar, por ejemplo, a los creeps. Que, como les digo, creo que le subieron más 20. ¿Dónde está? Where's Underlord? Underlord. Le subieron más 5 en el primer nivel y más 20 en el último nivel. Eso sé que como acá no dañas porcentualmente, dañas más que nada en tema de creeps. Más 90 a todos. Es más chill así. Con lo cochino que es en Silencer. ¿Ya no puedo llamarte Soliporn? Sí, puedes llamarme normal. Tan sabia. Pero ya. La situación es esta, ¿no? El Undying lo nerfearon un poco con esto y ahora mismo estás como que tratando de recuperarlo. Tampoco es que está muy nerfeado, yo creo que aún se puede usar, es como que un meh, un más o menos. Y ahora los últimos, que solo me quedan cuatro héroes, y luego me voy a jugar The Last of Us remasterizado. Quiero ver cómo es porque nunca lo he jugado. Dicen que este juego es el de los mejores, el Game of the Year de no sé qué año. Vamos a ver Undying. Tienes el Decay. Ah, la madre, le nerfearon el cetro. El Decay te robaba 10 de fuerza por cada. Por cada. O sea, acá. Roba 16 ahora. Antes hubiera robado 20, porque robaba 10 por cada héroe. Ahora roba solamente 8 por cada héroe. Y obviamente es una diferencia. Uno de fuerza, por los que no saben, son 20 de HP. O sea, con 16 de fuerza de a dos huevones que les he puesto, ¿cuánto sería? 320 de HP extra. Pero antes me daban 400 de HP extra. Así que sí se nota la diferencia, son 40 de HP. Y si lo lanzas a cada rato, pues va a ser mucho más, ¿no? Porque cada vez que vas pegándole, son 40 de HP menos que lo que recibías antes. ¿No? Claro, es 40 de HP menos. Y ahora incluso en el nivel 1 no daña nada la primera. O sea, ya no puedes farmearte los creeps con el decay, por ejemplo. Cosa que la verdad estaba súper complicado, pero sí se podía. O al menos ese tipo de cosas, pero ya no. ¿Quién juega Undying? Lo he visto en OG. Se stackea menos la fuerza. Exacto. O sea, antes daba más 10, ahora da más 8. Pero eso es con cetro. Eso es con cetro. El Undying también lo habían como que medio bufeado. Porque su animación es mucho más corta. O sea, no sé si te has dado cuenta, pero lo lanza más rápido. Lo bufearon con eso y de hecho OG ya lo sacó. Taiga lo sacó. Le quitaron el cast point y el mana cost de su tercera también le bufearon, le aumentaron. O sea, su tumba te cuesta más mana. Fuera de eso, ahora en este parche 7.32b, porque les estoy hablando de la A, el cooldown ha incrementado 5 segundos más en todos los niveles. O sea, conclusión, un nerf. Yo creo que ya pasó nerf, ¿eh? Ya no creo que lo vayan a jugar. Pero pues ya, vamos con Visage. Visage también ha cambiado algunas cosas, lo han bufeado en algunas y lo han nerfeado en otras. Pero lo han nerfeado más que nada. El Visage, Visage, Visage. Visage.
Visage primero le aumentaron el mana cost en su primera, en 7.32, o sea, en este parche, el parche anterior. Su ulti tiene más rango. Eso es bueno. Ahora, el radio de sus unidades ha sido aumentado, o sea, estunean de más lejitos, 10 más, creo. No, más 25. Antes tenían un rango de 250 y ahora tienen un rango de 255. ¿Ven? Está un poquito más lejos que este. Este es como que el límite, creo yo. Bueno, ya fue. ¿Y ahora qué le hicieron? Le aumentaron el mana cost del Brave Chill, que es el Grave Chill, que es la primera, lo del slow. Y el attack speed también fue reducido en los primeros niveles. De 34 a 25. O sea, ya no están. ¿Cuánto me dio? Ataque speed 242. Se va el efecto. ¿What? O le reduce a ellos. Sí, les quita a ellos. La Draw Ranger tiene 277. Y ahora tiene 207. Le bajó 70. Exactamente lo que decía que bajaba. Ok. Y eso. Se lo quitaron. O sea, antes bajaba 34 de ataque speed. Pegabas más lento. Y ahora pegas un poquitín más rápido. Siendo enemigo de Visage. Void Spirit ha sido bufeado. Vamos al Void Spirit. Void Spirit. Aquí está. Lo chévere del Void Spirit es con su talento. Ahora es lo mismo que el Shard, que es esto de acá. Ya, ese es el talento del Void Spirit. Está súper fuerte. Y lo han nerfeado, supongo. Block por golpeo incrementado. Ok. De 60 a 70 y 75 a 90. Esto de acá. Le pegas y bloquea más daño. Nice. Y ahora el escudo es incrementado cuando refresheas. Ay, fuck. ¿Dónde está? El escudo es incrementado cuando se refresca a pesar de haber tenido el reset. Ok. Escudo de 90, ¿no? A ver. Vamos a ver cómo me pega la draw. Ya. Me dañé estas cantidades, 310 hasta 113. Ahora voy a activar mi tercera. Espera, me voy a comprar cetro. Ya, porque este tiene dos escudos. Vamos aquí de nuevo. Attacker, Draw Ranger. Me bajó como unos 300, ¿no? 300, 116 y 127. Vamos a activar aquí. Y me pegó 63 y 107. Y ahora, si meto dos veces, voy a reducir más daño. En lugar de que se me refreshe la duración del escudo o algo así. Si meto mis dos escudos ahorita. 86. Y el otro no me cayó. 86 y 110. Ok. Ok. Te baja más. Valve está enfrascado dando el protagonismo a los tanques. Sí, ahora va a ser más lento. Estás con los apuntes, creo que Bosu. Gracias. Con ese rango yo no fallaré el stun de las crías. No deberías. Y ya, lo ha bufeado con las dos cosas. Windranger por su lado, Windranger está súper pendejasa. Y le bajaron el cooldown con su tercera. Windranger también está pendejísima, la quiero poner en héroes rotos. Ya van a ver por qué. Me saco cetro. Y con cetro me vuelvo invi. Y ellos no me ven, no me ven, ellos no me ven. La vamos a poner de enemiga ya para que vean mejor. Aquí está. Windranger con cetro de enemiga. ¿Ven? Y puede pegar. Y solo se ven como que ciertas lucecitas. Uy. Ahí está. Y dura bastante. Ahora, el tema eso es que normalmente tiene 12 de cooldown, que tampoco es mucho, es muy poquito el cooldown. Y ahora mismo con el talento. El talento de nivel 15 tenías menos 2 de cooldown, ¿no?
Sí, menos 2 de cooldown, o sea, te cargaba en 10 segundos. Pero ahora con el menos 3 de cooldown te carga en 9 segundos, lo que hace pues que sea mucho más fácil de escaparse. Acá también le pones el cooldown. Ya no sabes dónde está. Se te acaba la duración. ¿Cuánto te dura, por cierto? Dura 6 segundos en nivel 4. O sea, solamente vas a tener 3 segundos en los cuales va a estar visible y luego eso puede volverse a poner invisible de nuevo. Me parece súper roto. Y ya lo he visto en Ranked, sí funciona bien, aunque es bueno tener, por ejemplo, héroes como Yakiro y ese tipo que lanzan al piso los poderes y es más fácil detenerla así. Y creo que eso era lo último. No, Witch Doctor. El Witch Doctor también ha sido bufeado. Damage Increase. Le aumentaron el daño del Death Ward. Qué chévere. De 85 a 90 más 5. Y de 195 a 210. O sea, más 15. Witch Doctor. Esto me parece interesante porque de por sí. A ver, le quitamos el cetro. Le aumentamos esto. De por sí. Está miseando. Pero sí le caen algunos que otro golpe, porque ahora el cetro del Witch Doctor. Ay, casi me mata, weón. El cetro del Witch Doctor, gente, ya tiene un 50% de precisión. ¿Y qué hace la precisión? Es como sacarte una MKB. No vas a dejar de misear a la Windranger, pero uno de cada dos golpes, en teoría, te deberían caer. Le deberían caer a la Windranger. Y le están cayendo. Y su Shard, que también funciona igual. Uy. A ver, espérate. También me cae. Algunas misean, pero otras me dañan. Y eso es lo chévere, ¿no? Y ahora mismo le han amplificado el daño, así que también sigue buff. Por eso también está buff ahorita. Y ese es todo el meta, gente. Pero no tiene cetro. Se viene The Last. Y sí. Bueno, gracias por ver. Y empecé la escuela. Dame tu bendición. Saludos, Alex. Bendiciones, papu. Son, dame tu bendición, me voy de parranda. Saludos. Muy tarde el análisis, ya bajé 300. Ya. Ese es. Pero está sin cetro. No importa el cetro. El cetro de la Win está invi. No, el cetro de la Win no importa. El Witch Doctor, como sin cetro, tiene esto de la precisión. Y ya. Eso sería todo de mi parte. Let's go, The Last of Us. No he tomado agua. Toma agua hace mucho. Soy Wind Picker, qué gozo. Como les digo, igual pueden verlo en mi canal de YouTube. Ahí están todas las mejoras. Y yo me voy a The Last of Us. Si quieren seguirme, estaría bueno. Vamos a configurarlo porque estoy aquí con el Play hace rato. 4K. Y let's go, let's go, let's go. A ver. ¿Dónde está? Capture. Hoy vamos a jugar muchas cosas. Uy, ¿qué fue? Ahí está. Se viene The Last. Adenita ¡ay, Kunai mierda! Ganó ¡es un Stars. jugador! Stars CW Collins. ¡Sí lo vi! Amir, ¿cómo te odio, weón? Gracias, gracias, weón. Gracias por las estrellitas. ¿Vendes cuentas? No, papu, no, solo tengo una y es la mía. Go, go, Dallas Sofas. Gracias, gracias por las estrellitas, Ademir. Te pasaste con el apoyo, papu. Ya, se ve, ¿no? Ya, voy a asumir que sí se ve. Let's go. Vamos a. Creo que no se escucha. No, no se escucha, ¿no? A ver. Vamos a configurar esto. Audio. Game Capture. Grabación. Micrófono. ¿Cómo se configuraba? Espérense. Tengo 5 minutos de descanso.
¿O de qué? ¿Sale otro parche? Sí. A ver. Ya, ahora sí prendió. Me voy a poner acá. ¿Sigues jugando Henshin? No me gustó, no me gustó. Tienes un TV que tiene HDR. ¿Quieres activar el HDR? Ya. The Last of Us. Opciones. Ya. Creo que le voy a aumentar el brillo. Coño, Zumba es jugando juegos gozos. ¿Tan gozo es? Dificultad, normal, fácil. fácil ya, para no cagarla. Lo siento, gente. ¿Qué juegos RPG prefieres? Creo que no me gustan los RPG. Vas a platinar el juego como Choyoy. ¿Qué es platinar? Ya, ¿cómo se juega? Ahí está. Fácil. Me refiero a 723, porque salió autorización. Ah, no. No es cualquier juego. Oh. Dificultad pacífica. Pucha, que soy muy bajita, pues, gente. Platinar el juego es fácil con los bosses. Hola, Racioli. Matu, ¿puedes cambiar el título, porfa? Porque estoy con una sola pantalla. Se ve oscuro. Le aumento el brillo. Espectro. Tommy, yo... Tommy, escúchame. Es el contratante. Es el contratante, ¿de acuerdo? No puedo perder este trabajo. Sí, sí, entiendo. Está oscuro. Todo. Hablemos de esto en la mañana, ¿de acuerdo? Ay. Hablaremos de esto en la mañana. Bien. Ay, espera, espera. Bien, buenas noches. Espera, espera. Muévete. Día divertido, ¿eh? Ah. ¿Qué haces levantada? Espérense, espérense, espérense. Ya, creo que... Ay, la cagué, creo. A ver... Voló. A ver... Ya. Oye, no se ve, what the fuck. Ah, ya. Ya, sorry, sorry. No, no se ve. Es que me dicen que estaba oscuro. Yo le estaba subiendo le estaba subiendo. Oh, cariño, por favor, no ahora. No tengo energía para esto. Ten. ¿Qué es esto? Tu cumpleaños. Te quejabas de que tu reloj estaba roto. Oh, le compré un reloj. Entonces pensé que... ¿Te gusta? Ahora sí, ¿no? Negro, cariño, borra eso. Sí, sí, borra la palabra. Esto es lindo, pero... Creo que está trabado. ¿Qué? No, no, no. Ja, ja, ja. ¿De dónde sacaste el dinero? Drogas. Vendo drogas duras. Oh, bien, puedes ayudar a pagar la hipoteca. Nunca lo he jugado. Es mi primera vez. Eso es genial. Lo había desconfigurado, sorry, gente. No sé de qué trata, solo sé que es un juego muy gocho. Esta es la que está de... ¡Oh! ¿Quién me invoca? José, ¿puedes cambiar el título de Last of Us? Y el juego también, por favor. Picante, gente. Engánchate la historia. Ok. El teléfono. La alerta. Hola. Sara, cariño, necesito que le des el teléfono a tu papá. Tío Tommy, ¿qué hora es? Necesito hablar con tu papá ahora. ¿Hay algo? Tío Tommy. Es como hola. De 10. Hola. Vende drogas en el cole para pagar regalos que 8. Sí. Tío Tommy. ¿Qué fue todo eso?
Ay, me tengo que levantar. Yo pensé. Yo. Ay, ay, ay. Ah, estoy cagada, weón. ¿Cuántos años tengo? ¿12? Tengo que ir a la puerta. Sorry, gente, por la jugabilidad. A ver, vamos. ¿Papá? ¡Papá! ¡Onicha! ¡Papá, Onicha! Se acabó mi break. Dale, cuídate, Carl. Vamos a ir a hacernos popis. Ah, no. ¿Qué es esto? Admitas packs de Herbia Hospitals. ¡Oh! Las infecciones. La de los zombies. Picantísimo. ¿Y qué hago con esto? Derechos de autor, creo que vi. ¡No! Ya. No puedo cagar, no puedo cagar. Tampoco me voy a bañar porque soy una mugrosa. Ah, se puede mover la cámara, ¿no? ¿Cómo se corre, ah? ¿Cómo se corre, carajo? Me quedo aquí escondida para verte. En el baño. Uy. ¿Estás aquí? Está conectado de alguna manera a la epidemia a nivel nacional. ¿Dónde estás? No, ni cagando. Recibimos informes que demuestran que las víctimas de la infección muestran un aumento de agresividad y... Eso es cerca. Como pueden ver, hay una conmoción aquí detrás. ¡Ay, mierda! Oh my god. ¿Qué fue eso? ¿Qué es el L3? ¿Cómo se presiona el L3? ¡Oh! ¡Oh, Dios! Ya lo jugué preguntero, ¿qué pasa? ¿Me un poco lajeado o es ¿papá? Mi inglés? No debería tener lag. ¡Papá! ¡Papá! ¡Avanza, avanza! ¿Qué sucede? Regreso del cobicho. ¡El cobicho! Así estaba yo, weón, cuando anunciaron pandemia. Yo buscando a mi papá, pero me acordé que no tenía. ¿Qué ahí está su teléfono? Sí, tengo papá, por cierto. Uy, el teléfono. ¿Dónde? ¿Dónde? Uy, se fue el wifi, weón. Ah, no, espérate. Sigue moviéndose, ¿no? Oye, ¿dónde está el pinche teléfono, weón? ¿Dónde ponen el teléfono? Uy. ¿Mi papá? Allí estás. Sara, ¿estás bien? Sí. ¿Ha entrado alguien? No, ¿quién trataría de entrar? ¡No te acerques a las puertas! ¡Quédate ahí atrás! No, sí papá, tengo, sí me tengo. Estás asustando. ¿Qué sucede? Son los Cooper. ¿Los Cooper? Algo no está bien. Uy, ¿por qué tiene una pistola? Creo que están enfermos. ¿Enfermos cómo? ¡Ay, mierda! ¡Dios! ¿Qué pasó? ¡Jimmy! ¿Qué pasó? ¿Papá? Cariño, ven aquí, ven aquí. El juego no necesita voy a estar. ¡Jimmy! ¡Está bien! ¡Mátalo, mátalo! ¡Jimmy, te lo advierto! ¡Dios mío! ¡No! Vete. Vete. Por Dios. Le disparaste. Sara, lo vi esta mañana. Escúchame. Algo muy malo sucede. Debemos salir de aquí, ¿me entiendes? Sí. Tommy, vamos. Vamos. ¿Dónde demonios has estado? ¿Tienes idea de lo que está sucediendo? Ay, qué picante. Tengo una idea. Es invasión zombie, ¿no? Oh, Dios mío. Mientras estás lleno de sangre. No es mía, solo salgamos aquí. Dicen que la mitad de la ciudad enloqueció. Bueno, no podemos irnos, por favor. O algo así. Uy, L2. Decime qué sucedió después. Uy. Hey, Sara. ¿Cómo estás, cariño? Estoy bien. Se me ¿podemos oír qué hay en la radio? Sí, seguro. Gracias. Sin teléfono celular. Siento radio. Que algo va a pasar ahorita. Siento sí, que algo va a pasar ahorita. El reportero no paraba de hablar. ¿En serio? Dijeron hacia dónde. Ahí lo veo, ¿ves? Detroit Beacon Human también era muy bueno, la verdad. El ejército bloquea la autopista. No hay forma de llegar a Travis County. Significa que hay que largarse. Toma la 61. Allí vamos. ¿Dijeron cuántos están muertos? Probablemente muchos. No sé a dónde estamos yendo, weón. Todos arruinados. Tommy. En casa. Ay. Sí. Ay, pensé que era una persona. Lo siento. No sé, siento que algo va a pasar. Algo cagado va a pasar. Por Dios, ¿cómo pasó esto? No tenía ni idea. Oh, un coche. No somos un coche el único pueblo. Chocado. Al principio decían que era solo la zona sur. Ahora mencionan la costa este, la costa oeste. Me tiembla el mando, weón. El Resident Evil tampoco lo he jugado nunca. Ni siquiera sé de qué se trata. La granja de Lewis. Espero que sea. Uy, la casa, mira. Sí. Ahí está su
¿Estamos enfermos? No, no, claro que no. ¿Cómo lo sabes? Dicen que es solo la gente en la ciudad. Estamos bien. ¿Jimmy no trabajaba en la ciudad? Así es, trabajaba en la ciudad. La casita. Estamos bien, confía. Escucha bomba. Bien. Veamos qué necesitan. ¿Qué diablos crees que hace? Sigue conduciendo. Tienen un niño, Joel. Nosotros también. Pero tenemos espacio. Sigue conduciendo, Tommy. ¡Ay, la pobrecitos! Dejamos gente atrás. Pero sí, es lo mejor, ¿no? ¿Qué tal se convierte en... Alguien más pasará por aquí. Deberíamos haberlos ayudado. Siento que tienes que ser bien frío en estas circunstancias. La policía, digo, la ambulancia. Muchos carros. Ah, es un tráfico. Esto es malo. Tráfico de la Javier Prado. Todo el mundo tuvo la misma maldita idea. Bien, podemos volver atrás y... ¡Hey, amigo! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Tommy! ¡Dios! ¡Corre! ¿Qué sucedió? ¿Viste eso? Sí, lo vi. ¡Madre, weón! ¡Gira aquí! ¡Hala, qué horrible! No me dijo The Last of Us. Vamos, gente, muévanse. ¿De qué están huyendo? ¡Hala! ¡Sácanos de aquí! ¡Eso trato! ¡Atropella esa hueva! ¡Ay, es un viejito! ¡No podemos quedarnos aquí! ¡Yo no puedo atravesarlos! ¡Retrocede entonces! ¡Están detrás de mí! ¡Allí! ¡Aguanta! ¡Ve! ¡Córrele! Fue con Venezuela a las 7 de la noche. Sí. ¡Ah! ¡Uy, me choqué! Como en el American. ¡Uy! ¡No! ¿Papi? No, mi viejo está bien, ¡Hey! ¡Ay, la madre! Estoy bien. Cuadrado. Americana con un camión volcado. Estoy aquí, sí, lo estoy aquí. Dame la mano. ¿Qué pasa? Me duele la pierna. Me duele mucho. Yo me habría orinado. Tendremos que correr. Me habría cagado. Qué miedo. Manténnos a salvo. Vamos, cielo. Sujétate fuerte. Bien. ¿Por qué corro en cámara lenta? Está muerto. Solo mantén los ojos cerrados, cielo. Me toqué. ¡Ah! ¡Oh, su madre! ¿A dónde vamos? ¡Sigue corriendo! ¡Ah! Me van a matar. ¡Ah! ¡Oh, me golpeó! Oye, corro muy lento. Debe haber un botón. Un botón para correr rápido. ¡Son demasiados! ¡Por aquí! ¡Por el callejón! ¡Vamos! ¡Corro! ¡Ah! La casa del presidente. ¡Está muerto! Ya casi. Maldita sea. Claro que está muerto, es un zombie. ¡Entran por el vallado! Ah. ¡Adelante! ¡Vamos a mover la cámara! ¡Vamos! ¡John! ¡Esto no es darle! ¡Muévete! ¡Ay, no puedo entrar! ¡No! ¡No! ¡Lo cagué! ¡Mira, me choqué, weón! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Corre! Bueno, es que no sé cómo se corre. ¡Muévete! ¡Ve a la autopista! ¡Ve! ¡Tú tienes a Sara! ¡Correré más rápido! ¡Tío Tommy! ¡Te veré allí! ¡Rápido! ¿Dónde es la autopista? ¡Ya
No entiendo la autopista. Quédate a ver qué pasa. Esta huevada va a explotar, huevón. ¿Dónde es la autopista? Cielo, estamos a salvo. ¡Hey! Necesitamos ¡alto! Ayuda, por favor. Es mi hija, creo que su pierna está rota. ¡Alto ahí! Bien. ¿Qué? No estamos enfermos. Hay un par de civiles en el perímetro exterior. Solicito instrucciones. Papi, ¿qué sucederá con el tío Tommy? Te pondremos a salvo y volveremos por él, ¿sí? Señor, hay una niña. Pero... Sí, señor. Escucha, amigo, la hemos pasado mal. Solo necesitamos... ¡Oh, mierda! ¡No! Ni cagando. Por favor, no. ¡Ay, la madre! ¡Ah, me salvó mi amigo! ¡Oh, no! ¡Sara! ¡Uy, me morí! Mueve las manos, cielo. Lo sé, cariño, lo sé. ¡Dios! ¡Me dieron un balazo! Escúchame, sé que duele, cariño. Estarás bien, cielo, quédate conmigo. Bien, te levantaré. Lo sé, cariño, sé que duele. Vamos, cielo, por favor. Lo sé, cariño, lo sé. Madre. Sara. Cariño. No, se murió mi hija. Bueno, era yo. No me hagas esto, cielo. No me hagas esto, pequeña, vamos. No. No. No, 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 por favor, Dios. Mala, qué sado. Me balacearon los municipales, por literal. Favor, por favor, no lo hagas. No. Literal. Qué malditos. El último de nosotros. Primera temporada. El número de muertes confirmadas ha superado las 200. El gobernador ha declarado un estado de emergencia. Había cientos y cientos de cuerpos cubriendo las calles. El pánico se expandió por todo el mundo. Luego de un informe de la Organización Mundial de la Salud que muestra que las últimas pruebas de vacunación han fallado. Con los burócratas alejados del poder, por fin podemos tomar las precauciones para... Los Ángeles es la última ciudad que ha sido declarada bajo ley marcial. Todos los residentes deben reportarse a su zona de guardia. Los disturbios continúan por tercer día consecutivo. ¿Podías las raciones de invierno están en su punto más bajo? Un grupo que se hace llamar las Luciérnagas se ha adjudicado los ataques. Su estatuto reclama el retorno de todas las ramas de gobierno. Se produjeron manifestaciones luego de la ejecución de otras seis supuestas Luciérnagas. Aún pueden unirse a nosotros. Recuerden, cuando estén perdidos en la oscuridad, busquen la luz, crean en las Luciérnagas. ¿Cuánto dura el The Last of Us? ¿Creen que hoy lo acabe? O sea, siempre dije, no sé, alguien nunca cambia. Uy, verano. Summer. Uy. Un momento. Te moriste y lo pusiste easy. Se le pasa. Algo que tenía que... ¿Cómo estuvo tu mañana? Uy. La flaca que me gusta. ¿Un trago? No, no. No quiero. Tengo noticias interesantes para ti. ¿Dónde estabas, Tess? En el distrito West End. Teníamos que hacer una entrega. Nosotros. Teníamos que hacer una entrega. Sí, bien. Querías estar solo, ¿recuerdas? ¿Él es el prota? No, soy mala recordando. Entonces te acepto uno. ¿Él es el trato prota? Se canceló y el cliente se escapó con las pastillas, ¿es así? El trato se concretó sin problemas. Suficientes tarjetas de racionamiento para un par de meses. Una próxima 15 horas. Gracias. ¿Quieres explicar esto? Estaba volviendo a mi casa y me atacaron estos dos imbéciles, ¿sí? Me golpearon un par de veces, pero... Mira, me las arreglé. Es mi viejo. Dame eso. ¿Esos idiotas siguen vivos? Qué gracioso. ¿Averiguaste quiénes eran? Sí, parece que eran unos don nadie. No tiene importancia. Lo importante
es que Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe que lo estamos buscando. Piensa que nos atrapará primero. Ese hijo de perra es inteligente. No. No lo suficiente. ¿Por qué me da tanta risa cuando alguien dice hijo de perra? Sí, ¿dónde se esconde? Por supuesto que sí. El viejo depósito en el Área 5. Pero no sé por cuánto tiempo. El cuerpo de su hija. Bien, estoy listo ahora. Sí. No, ahora estaría bien. Uy, picante. Ya estamos en un mundo cagado donde los zombies ya dominaron el mundo, supongo. La niña sobrevivió, no, murió. El punto de control 3 sigue abierto. Solo quedan unas horas antes del toque de queda. Será mejor que nos apuremos. Ay, tengo que moverlo. Pasaron 20 años, soy igual de joven. Me dieron los papeles esta mañana. Me seleccionaron para trabajos en el exterior. No se puede correr todavía. ¿Qué porquería? Los soldados deberían... ¿Lag? No, medio cerebral. Medio uno cerebral. Estoy viendo, probando los controles también para ver si es que hay alguno que me permita correr. Muévete. Tienes que moverte, no es película. Atención, los ciudadanos deben llevar su guardia todo el tiempo. Cumplir con el personal de la ciudad es obligatorio. Mira eso, la línea de raciones aún no se ha abierto. No debe haber mucho otra vez. Ah, la línea de raciones. Fucking die pig. Muere cerdo. Momento solitario. Déjame pasar. Tira que al suelo. ¿Qué? ¡Dije al suelo! Pero suela. Háganlo. Lo van a matar. Está limpio. ¿Por qué los van a matar, weón? Parece que más personas están infectadas. Eso significa que más personas tratan de escabullirse. Lo escuchaste. Lo atraparon falsificando tarjetas de racionamiento. Es como la gente que tiene carnet de vacunación falso. Tengo nuevos papeles. No deberíamos tener ninguna interferencia por ahí. Solo sigue así. Puede avanzar. Eso es. ¿Qué vienen a hacer aquí? Me tomé el día libre. Voy a visitar a un amigo. Bien, pueden avanzar. Gracias. ¡Oye! ¡Sáquense aquí! ¡Vaya! ¡Ciérrenla! ¡Dispárenme, maldito! ¡Están huyendo! ¡Joe, vamos! ¡Sacamos de aquí! ¡Joe, vamos! ¡Vamos! ¡L1! ¡Me van a matar! ¡Atención! El punto de control 5 estará cerrado hasta próximo aviso. Todos los civiles deben desalojar los alrededores. Mierda, suficiente del camino fácil. No entiendo, ¿qué pasó? Véndate, ¿está bien? Cúrate con R2. Ah. Ok. Van a cerrar todos los puntos de control. Tendremos que rodear el exterior. ¿Fuera de la pared? ¿O podríamos dejar que Robert se vaya? Lindo. ¿Quién es Robert? ¿Ves esa basura? Estuve allí. Sí. ¿Qué tal está el túnel del este? Despejado. Pase por ahí. Sin patrullas. ¿A dónde vas? Voy a visitar a Robert. No entiendo. ¿Tú también? ¿Quién más lo está buscando? ¿Y los zombies tienen bombas? Marlene ha estado haciendo preguntas, intentando encontrarlo. Marlene, ¿qué quieren las luciérnagas con Robert? ¿Luciérnagas? ¿Crees que me diría? Bueno, que le dijiste. La verdad, no tengo idea dónde se oculta. Buen tipo. Ey, mantente lejos de los problemas, ¿sí? Los militares aparecerán pronto. Es el mundo del COVID. Sí, nos vemos. Sí. No entiendo por qué quieren ir a Robert. ¿Está buscando a Robert? No sé quién es Robert. Eso? No me gusta. Mejor que lo encontremos antes que las luciérnagas. ¿Quién es Robert y quiénes son las luciérnagas? Las luciérnagas.
Sean cosas que pasan por la anarquía. Somos sí, nosotros. Uy, un drogadicto. Hey, amigos, ¿cómo están? ¿En qué está, las mano? Cosas están agitadas afuera. ¿Cómo está todo aquí? ¿Tienes algo de cocaína? Estuvo tranquilo. Sin señales de militares ni infectados. Eso es lo que me gusta oír. ¿Y qué hago yo? Joel, ayúdame con esto. A ver. O sea, entender que es un huevón que los estafó en la prota. Ah. ¿Quién es Roberto? Creo que todos sabemos la respuesta. Oh, es el Roberto Korn. Sí, pero tuve una policía solo con los guardias. Muy fácil porque la gente es muy pendeja. O sea, la gente solo busca su beneficio propio ya. Así que se vienen las... Oh, Dios, este lugar es horrible. Deben ser más cuidadosos con lo que arrojan aquí abajo. Tengo que se haga la luz. Debo ser, sí, sí. O sea, parece que hay como guerras y esas cosas entre ellos. Corre, manito. Las mochilas aún están aquí. Ok. Alístame una, Vlogs. Pistola. No hay mucha munición. Bueno, haz que cada tiro cuente. Parece el Left 4 Dead, weón. Presiona R2 cuando estés apuntando para recargar. Ok. Vamos. Pues para allá. What? ¿Qué se puede pasar así? Uy, qué presioné, weón. Ahora cómo me levanto. Allá. ¿Qué hacemos? Ah, el tutorial. Bien, Texas. Los videos en el mando. Súbeme. Es un grupo extremista y bueno, se puede decir que los malos. Oh. Subamos, ¿no? Acá. ¿Estás listo? Oh. Sí, señora. ¿Y ahora yo cómo subo? Vamos. Me caigo. Ay, negra, se refiere a Coca-Cola. Vamos. Ve. Y ahora ya me lo sostiene. Y me levanto. Está fuerte. Ten cuidado. ¿Cuándo no lo tengo? ¿Es una pregunta con trampa? Uy. Hacía tiempo que no estaba fuera. Es como una cita. Soy del tipo romántico. ¿Tienes tus modos? Uy, casi le disparo a la flaca. ¿Se podrá? ¿Sirvió el gym? Sí, sí, sí. Por fin se notan los resultados del gym. ¿Dónde está la escalera? Tiene que estar por aquí en algún lugar. A ver, la escalera. La escalera. ¡Ah, ya la encontré! ¡Ya la encontré! Es que yo solo conozco la blanca. Oh. ¡La tengo! Bien, tráela. No, con VIP, con VIP. Pulsa. Acá vamos al tutorial. Aquí está, ¿qué hago con esta? ¿Dónde la pongo? Ah, acá está. Pasa. Damas primero. ¿Dama? Debes estar pensando en alguien más. Todo es relativo. Por aquí. Por aquí abajo. Yo puedo correr. Me desespera caminar, gente. ¿Crees que Robert aún tiene las armas? Por su bien. Mejor que sí. No. Mira, una vez que recuperemos la mercancía, será fácil descargarla. Hablando de mercancía, ¿cuándo es el próximo envío? Bueno, lo veremos abril el mes próximo. Más píldoras, muchas municiones, seguramente. Sí, siempre se aparece con algo.
Nos tendrá ocupados por un tiempo. Un momento, esporas. Ya, ¿y qué es eso con las esporas? ¿Dónde están las armas? Me parece que te están gileando. Siento que sí, ¿eh? No hay armas en esta casa. ¿Por qué me ponen a buscar cosas a mí que yo no sé buscar nada, huevón? Ah, ya, tenemos máscaras. Mira, no me avisó, no me avisó. No grites, pero puedes usar para antes y si estás sensible, si gritas, se apagan. Pucha, me acabas de cagar, manito. Vamos a usarla toda con VIP. ¿De dónde diablos vienen estas? El lugar estaba despejado. Deben provenir de alguna parte. Mantente alerta. Selfie. Selfie. Escúchalo todo con VIP. Con VIP. No se ve una mierda. No, no hay nada. No hay nada, amiga. Uy, me asustó, weón. Ella busca más rápido que yo. ¿Por qué no busca ella? ¡Ah! Aquí. Uy. Allí está nuestro culpable. Las ratas. El cuerpo no es tan viejo. ¡Qué Mantén asco! Mantén las orejas y los ojos abiertos. ¡Qué asco, weón! Ya, vámonos de acá. Ñofi, ñofi. Pensé que era una rata muerta. Me dio más asco que sea un zombie. ¿Qué? ¿Por acá vinimos? No, espérate, no es de frente. Claro, es de frente, ¿no? Mira, acá. Deberíamos poder pasar por aquí. Salió una segunda parte también jugada. ¡Vale, vale! Sí, el cielo raso se cae a pedazos, cuidado. Se cae a pedazos como mi carrera. Como mi futuro. Despacio. Dios, cuidado, cuidado. Ayúdame. Ni cagando, está vivo. Se rompió. No, no dejen que me convierta. Por favor. ¿Qué quieres hacer? Lo siento, manito. Tenía que suceder. Vamos. Ay, ¿dónde está? ¿A dónde vamos? Por acá no pasamos, ¿no? ¿Y las armas? No, no hay ni una pinche arma, weón. Bajito, ¿eh? Permiso, amiga, permiso. A ver acá. Creo que por acá vine. ¿Dónde estamos, gente? Yo ya me perdí. Yo no sé por qué. Lo repito y lo sostengo. No sé por qué me mandan a buscar cosas a mí. Yo nunca encuentro nada, weón. ¿Qué se pensé que eran armas? Era una impresora. Ya no prenderá mis parlantes. Me olvidé que reventaron ayer. Oh, róbale. ¿Se le puede robar? A ver. Por acá creo que vinimos. Más adelante. ¿Te escuchas eso? Acá hay algo picante. Dos zombies. Pulsa el botón R1 para concentrar el oído de Joel. ¿Y qué hago con eso? ¿Cómo lo quieres hacer? No, tenemos que matarlo, por favor. ¡Mátelo! 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 Y sí, ves tres zombies. ¿Dónde están los demás? ¿Cómo se concentraba?
¿Cómo se concentraba el oído? ¡Ay, mierda! Dios. ¡No! ¡No! ¡Concha de tu madre! ¿Quién regresa a mí? ¡Uy, me disparó, weón! ¡Ah, su madre me mordió, bien, amigo! Esos son todos. Ahí ya. Vámonos. Esperemos. Ah, no, pero ya estamos acá. Regresemos a la ciudad. ¿Y las armas? Mira, he venido a echarme con zombies. No, ni cagando no hay armas. Uy, gracias por las estrellitas, Daver. Saludos por ti, bobo. No hay que entrar por acá. Daver Elemen Campos me compró un pan. Gracias. Gracias. Uy, balas. Balas. R. ¿Qué hago con esto? A ver. ¿Cómo se coge? ¿Cómo se coge? La única arma es la palabra, hermana mía. Ah, mira, ya la agarré. Nice. Ya no, vámonos. Ahora sí, por fin, weón. Por fin encontramos algo. No vale la pena, creo. Si me hubiera gastado 3 balas matando a los zombies, pero bueno. Vámonos, vámonos. Ahí está el muerto. La pregunta es, ¿dónde es la salida? O mejor la sigo a ella. Es que ella me está siguiendo a mí, weón. Pucha, ya la cagué, gente. No sé dónde es la salida. No sé dónde es. No sé dónde es la salida. ¿Por acá? No, aquí no es. ¡Mujer! ¿Dónde es la salida? ¡Dime! ¿Dónde es la salida? Mi familia pierde. Su alcohol gana, mi familia pierde. ¿Dónde es la salida? No, weón. ¿Dónde es la salida? Un cuchillo debe ser mejor, ¿no? ¡Uy! ¡Acá está la salida! Nice. ¿Cómo se apaga la linterna? Oye. Ya. Acá hay cosillas. Oh. Un papel. Okay. No hay nada más, ¿no? 2 años después, encontramos la salida. ¡Salimos! ¡Uy! Algo de aire fresco. Eso es lo único que amo del exterior. Realmente odio el olor de la ciudad. ¿Por qué no le pides a Bill que te consiga algunos ambientadores? ¡Ey! Si no estuvieran vencidos, sería una buena idea. Claro. Claro, si ya no se produce todas las cosas, están vencidas. Después de ti. ¿Y qué comen? Esa es la pregunta. ¿En la entrada? Entendido. Vámonos, vámonos. Presiona L. Ya. Maldición, se cayó la tabla. Oh, me caí. ¿Y ahora? Sé bueno, ¿quieres? Yo me encargo. ¿Por qué todo yo, weón? ¿Por qué todo yo? Why me? Why me? Pucha. Toda la vida. Ahí está. ¿Y esto? ¿Aquí? ¿Qué dificultad? Sí, es difícil. Dámela. Hay que explorar bien los ambientes para encontrar más objetos y cositas. ¿Dónde está la flaca? Ah. Es un poco pesada. Creo que podré manejarlo. Bien.
Estoy jugando un nivel fácil, así que debería encontrar cosas. Solo diré que ya no veo mascotas en la calle. ¡No! ¿Y ahora yo por dónde subo? Allí vamos. Mueve tu trasero aquí, vamos. Mandona hoy. Supongo que es por allá, ¿no? Nos acercamos. Para la siguiente, matas a los zombies porque casi te mueres como el último. Sí, sí, sí. Ay. ¿Dónde está? Espera, es con esa... Yo no pienso cruzar en esa tabla, weón. Es súper angostita, me voy a caer. ¡Ah! A ver, vamos rápido, vamos rápido. We don't have time. ¡Salta! Asegurémonos de que no haya ningún soldado cerca. Despejado, vamos. Camino sacando potito, gente. Ciérrala. Uy, llegamos. Creo. Toma esas municiones. Uy, municiones. Abran la puerta, maldita sea. Hey, amiguito. Soy una persona violenta. Que no haya moros en la costa. Ni soldados, ni los hombres de Robert, ¿está bien? Los hombres de Robert. Robert O'Corn, así se llama el pata, el malo. ¿Sabes Robert que nos está O'Corn. Esperando? Bien, eso lo hará más interesante. ¿What? Listo, vamos. ¿What? Hey, señorita, ¿cómo está hoy? Oí que ahora no, Terrence. No, está bien. Ahora no. ¿Me oyes? Bien. No, no. Puedo hacer eso. No, ¿por qué no lo hace por eso? ¡Qué preciosos perritos! ¿Te imaginas que este sea un mercado de comida? Lo tocas, lo compras. Ah. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Pateale el trasero! ¡Pateale el trasero, carajo! ¡Dios! ¡Ey, mejor bloquealo! ¡Destrúyelo, hombre! ¡Cómelo por encima! ¡Oh, vamos! ¡Eso, oh, vamos! ¡Pateale el trasero! Malik. ¡Dale una paliza! ¡Hazlo! ¡Vamos! ¡Destrúyelo! ¡Oh, amigo! ¡Escucha la mierda! ¡Que te atrápalo! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Arriba! ¿Quién es ese? Un dolor de cabeza, no preguntes. ¿Coges tu perro para comértelo? Sí, sí, sí. Justo iba a decir eso. Uy. Ahí es. Pues se va. Busco a Robert. Sí, sí. ¿Pasó por aquí? Hace media hora. Regresó al muelle. Está allí ahora. Si les disparaba, me iban a botar, ¿no? ¿Qué haces en mi barrio, Ana? Aquí paseando, vine a comprar perro un toque. Aquí vamos. Uy, ¿qué vamos a hacer? Sigo sin entender, weón. Vi algo moverse atrás. Esos son los padres perros. Déjenos pasar. Ustedes tienen que dar media vuelta y regresar si saben lo que les conviene. No tenemos asuntos con ustedes, solo queremos a Robert. No queremos hacer esto. Den la vuelta, Robert. Y lárguense ahora. Robert, no me iré a ninguna parte sin Robert. Perra, te partiré el cráneo a menos que te marches y saques a este papanatas de aquí. Al diablo. ¡Cúbrete! ¿Listo? Sí. ¡Los voy a matar, maldito! Te cubriré. Ponlos en la mira. ¡Me disparó! ¡Uy, qué oso! ¡Mierda! No estaba muerto. Ya está muerto, ya. Y sí. Oye, no jodas. ¿Cómo sigue vivo? Le bajé una. Seguro esto te servirá. Buena búsqueda.
Bien hecho, Texas. Tú también. ¿Cómo diablos consigue a todos estos tipos? Si Robert es bueno en algo, eso es escribir cheques en blanco. Sí, espero que vos hagas una parte donde tenga cariño con Joel. ¿Cómo me curo? David Elemen Campos me compró un pan. Terrible lo que va a pasar en la segunda parte, cara triste. No te encariñes con Joel, le decimos gentita sonrisa, sudor frío. ¿Quién es Joel? Ni siquiera sé quién es Joel, weón. Recuerda quiénes somos. O recuerda dónde estamos. Hago chocolate bond. Gracias. Es decir, ¿para qué le vas a hacer caso? Mete el plomo de una. Sí. No se puede entrar, weón. ¿Qué hago? ¿Qué me dijo la chica? Ando perdida. Yo soy Joel. Oh. Era por acá. Te juro que vi que podés soltar. Ahí está. Oh, bien. No iré por aquí. Yo eres el primo de Connor. ¿Qué tal después lo que yo he mandado? Sí. Dame tu mano. Eso es. Yo eres el personaje que está manejando. Yo no me encariño con nadie, gente. Yo soy fría. Yo soy recia. ¿Cómo se dispara? ¡Chonchi! Hay que jugar el juego de Chonchi, gente. Por aquí, Joel. ¿Cómo llegamos? Más de los tipos de Robert. ¿Qué no sabes que están aún? Dos de los nuestros murieron intentando matar a Tess. Estoy seguro de que ella y Joel están en camino ahora mismo para capturar a Robert. Dios. A Robert. No debimos aceptar este trabajo. Claro. No es nuestra decisión. Separémonos y asegurémonos de que nadie esté por aquí. Se voltea, weón. Easy. Tutorial desbloqueado, pulsa. Toma de rehenes. Pulsa botón para lograr muerte silenciosa o una muerte agresiva en un combate abierto. Ah, puedes moverlo. Por un tiempo antes que forceje. ¡Oh! Ok. Easy. ¿Y ahora qué hacemos? Quería decírtelo. Estaba en Jordan Street. Y todos esos soldados aparecieron con un grupo de 5 civiles. Todos desposados. Adivinaré. Luciérnagas. Sí, los alinearon contra la pared y bang, 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 los ejecutaron. ¿Cómo entramos, weón? Dios. Sí, escuché que es así por toda la ciudad. Están tomando medidas extremas con ellos. Tengo un primo con ellos. Ah, su madre, no sé qué estoy diciendo. Sí, el idiota cree que salvará al mundo. ¿Cuál está armado? Ojalá tenga razón. Ninguno. Le doy uno cada vez a un becón y a que menos 10 minutos le baja un personaje. No dispares. Volviendo a ver a papito Henry cae. ¡Ah! ¡Uy! ¡Llave! ¡Ay, mierda! Revisemos el área. ¿Y el pata? Ah, le disparó, ¿no? Ay, deja de caminar así como huevón. ¡Uy! ¡Llena! A ver, me voy a curar ya. Ni. No hay nada acá. Vámonos. Ya
Seguro mató a un personaje principal sin ser eso pase de la historia. Fíjense en eso. Y el otro, cuando tengas poca munición, recurre a otros estrategias para sobrevivir. Controlamos las cajas en el almacén. Ay. Las provisiones están bajo llave. Bien, revisemos una vez más al terminar y larguemos. Se acerca el tope de queda. Con L2 con y ahora con R2. ¿Quién se ocultará esta noche? El tipo es muy paranoico para quedarse solo. ¿Quién sabe? Nos juntaremos con los otros y se nos ocurrirá algo. Bien. Uy, la cagué, la cagué, la cagué. Ay, la cagué. ¿Me vio? Puta madre, la cagué, boludo. Uy, mierda. ¡John! ¿Dónde está? A ver, sácale la mierda tú. Ya levantó, ¿no? ¡No! ¡Hijo de perra! ¡Estrangula! Tengo balas. Nice, tengo 18 balas. Tenés que lanzar botellas a otro lado. Oh, con las magbolas. Es la magbola. Creo que subimos. Es más fácil matar de arriba, a mi parecer. Si a los damos eso camina después de recibir bala. ¡Uy! Y sí. ¿Qué es el chulo que me está? ¡Ay! Papu, a mí me respetas. Hola, Diego. Le dieron balazo y se levantó para dar un derecho. Me ha metido como 5. ¡No! Madre. ¿Cómo se activa el ojo? ¡Pa! Ten. Gracias. ¿Cómo se...? Deberíamos haber traído a más gente. Solo nos habrían retrasado. Sí, tienes razón. Eso que es tan fácil. Vamos, el muelle está por aquí. Hagámoslo. Pariente. La revisión es R1. Ok. Oh. ¿Asustando para cruzar la ciudad? Ay, madre. Estoy toda balaseada, gente. No sé cómo sigo vivo. Allí está nuestro muchacho. Pensé que era una bomba. Oh, ese es Robert O'Corn. Ese confiado hijo de perra. Terminemos con esto. Chonchi. Oh.
Seamos inteligentes con esto. Son muchos. Contactos del norte. Tenemos los contactos del sur. No, creo que podemos votar en la derecha. Por eso es difícil trabajar con esta persona. Veo ratitas. Esperemos que la rata sea buena. Si lo es, luego qué. Una daga, nice. Estás loco. Salir afuera de la pared es suicidio. ¿Quién está hablando? Prefiero correr suerte aquí. ¡Mierda! ¡Estás muerto! ¡No! ¡No, carajo! ¡Ladrillo, no! ¡Vele! Odio esas cosas. Ah, oh, madre, toda la vida, weón. ¡Cuidado! ¡A puño limpio! La flaca se encarga. ¡Cuidado! ¡No! ¡Chonchi! ¡Deja de hacer huevadas! ¿Qué estoy haciendo? Abrumada, romper, ocultar. Ocultar es bolita, romper L1. ¿Pero romper qué? A ver, no sé, weón, no lo entiendo. Sí, perdimos a los contactos. Seamos inteligentes con esto. Son muchos. Siento que es mala idea venir por acá. A ver, hay un huevo hablando por allá. Romper es como taclear. A la izquierda, puta madre. ¿Quieres al otro lado? Ah, mira, hay un ladrillo ahora. ¿Dónde está el ladrillo? Nada mal. Ay, casi mato a la flaca. ¿Cómo no me ve, weón? A ver, vamos para allá. Son muchos, weón. Está el modo fácil, me imagino que juegas el modo try. Me da miedo. Dragón del analista 5 de la vida picante porque está aquí y se no puede montar más. Pues ya llevo así 5 minutos, ¿no? ¡Allí estás!
¡Blanqueen esta basura! ¿Qué tienes, amigo? ¡Vamos! ¡Mata, estas cosas! ¡Toma! Ay. Ah, ya lo mataron. Ay. Es oficina. Robert debe haber entrado ahí. Robert tocó. Vamos. Espérate, me tengo que curar de una. Nah, solo tengo uno. Y mi. What? Y mi palo. Ya no sé cómo se usa, gente. Patele cuando no le des sol. ¿Qué entiendes por sigilo? Tienes que ser cuidadoso, ¿no? Así, pa, caminar por esa entradilla. No. Te sale un tubazo. ¡Ay, mierda! ¡Retrocede! ¡Retrocede, maldición! No queremos hablar, Robert. ¡No tenemos nada de qué hablar! ¡Suelta el arma! Oh. ¡Vete al diablo! ¡Te estoy yendo! ¡Robert! ¡John, por aquí! ¡Vamos, entro aquí! No se te escape, que no se me escape. ¿Dónde se metió? ¡Ay, se me perdió! ¡Casi lo teníamos! ¿Dónde está? ¡Vamos! Muy sigilosa eres. Hola, Robert. ¡Uy, lo encontramos! Yo solo... Joel. Yo solo fui a cualquier lado, weón. Sin resentimiento, ¿cierto? En absoluto. Robert O'Carr. ¡Maldita sea! Te extrañamos. ¿Por qué te traes a escapar? No entiendo. Miren, lo que sea que les hayan dicho, no es cierto, sí. Yo solo quiero... Las armas. ¿Quieres decirnos dónde están? Sí, sí, seguro. Pero es complicado, ¿de acuerdo? Solamente escuchen esto. Tengo... ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! Siento que Robert se parece a Johnny. ¡Basta! De... ¡Alto! ¡Alto! ¡Oh! Tiene su cara. Deja de lloriquear. ¿Decías? Las he vendido. ¿Vendió las armas? No tuve mucha elección, estaba en deuda. Nos debes a nosotros. Diría que apostaste al caballo equivocado. Necesito más tiempo, solo... Denme una semana. Sabes, quizás lo habría hecho si no hubieses intentado matarme. No fue así. ¿Quién tiene las armas? No lo sé. Denme un par de días. ¡Oh! ¡Maldición! ¿Quién tiene las armas? Las luciérnagas. Les debía a las luciérnagas. ¿Qué? Hey. Están casi todos muertos. Podemos ir hasta allí y acabar con todos. Obtenemos las armas. ¿Qué dicen? ¡Vamos! ¡Al diablo con las luciérnagas! ¡Vayamos por ellos! Esa es una estúpida idea. ¡Wow! Bien, ¿ahora qué? Robert O'Carr. Vamos a ir a recuperar la mercancía. ¿Cómo? ¡No lo sé! Lo podremos explicar. ¡Qué pendejo! Bueno, Joel, busquemos a las luciérnagas. No tendrán que buscar muy lejos. Ah... Ay, mi espalda. ¿Qué es esa flaca? Luciérnaga. ¿Por qué están aquí? Negocios. Business. No te ves muy bien. ¿Quién es ese ceñito? ¿Dónde está Robert? Lo matamos. Ay, la madre. Lo necesitaba vivo. Las armas que te entregó no eran de él para venderlas. Las queremos de vuelta. No funciona así, Tess. Por supuesto que no. Pagué por esas armas. ¿Las quieren de vuelta? Tendrán que ganárselas. ¿De cuántas tarjetas estamos hablando? No me interesan las malditas tarjetas. Deben pasar algo fuera de la ciudad. Si lo hacen, les devolveré las armas y algo más. ¿Algo más, eh? ¿Cómo sabemos que las tienes?
Por lo que sé, los militares los han estado limpiando. Tienes razón en ¿Para eso. ¿Para qué armas? ¿Para escapar? Te mostraré las armas. A ver. Sí, hora de partir. ¿Qué van a hacer? Quiero ver esas armas. Síganme. ¿Por qué armas? Debemos salir de aquí. Ahora. Corre, hijita, corre. Corre, papu. A ver, ¿a dónde vamos a ir? Por aquí. ¿Eh? Sé un camino por aquí, cerca. Vamos. Ay, me perdí. Ah. ¿Esa es tu gente? Lo que queda de ellos. ¿Por qué creen que recurrió? ¡Uy, casi me caigo! Por aquí. ¿Por qué ahora? Estuvimos tranquilos. Planeamos dejar la ciudad, pero necesitan un chivo expiatorio. Están tratando de alterarnos. El prototipo. Parece que lo hicieron. Intentamos defendernos. ¿Aquí vives, amiga? Yo no sé cómo tienen plata para armas, huevón, pero para tapizar la casa. Uy. Ah, la bueno es todo. Yo, dame una mano con esto. A ver. Pero para techar la casa era. Hey, ¿cómo te encuentras? Viviré. Uy, casi le mato. Si le mato, cambia la historia. Ay, vale, los policías. No me digas que voy a tener que Soldados. Seguir disparándole. Esa es la salida, la puerta debajo del puente. No me gustan mucho estas probabilidades. Oh. Podemos pasar sigilosamente, aunque sé que no es tu estilo. Veamos qué sucede. Oh, ¿cómo que no es mi estilo? Sigamos adelante. Es lo que mejor sé hacer, amiga. A ver. Debemos llegar a esa puerta. Chonchi, no hagas huevadas. Chonchi. What? ¿Y la otra? Ya supongo. Ay, me confundí. Será el nuevo parche. Ya saben que no es tu estilo. Aquí no puedes matar personajes. Elegiste un mal día para jugar con nosotros. Madre mía. Munición. Nos perdimos toda la acción. Este. La justicia no espera, soldado. Ah, lo que digas. ¿Y ahora? Supongo que yo tengo que avanzar. Ala, si salto ya fue, ¿eh? No seas estúpido. Thank you.
morir. Por atrás, por atrás, por atrás. Lo sacó. ¡Oh! ¡Mierda! ¡Ayuda! Abajo. ¡Tira para él! Vamos, amigo, no seas estúpido. Acércate, acércate, acércate. Ay, una botella. ¿Dónde está mi amiga? ¿Y qué es esto? ¿Y dónde están? No falta mucho ahora. Hoy en clase de sigilo con Solicorn. Sigilacorn. Vamos. Es que no sé, o sea, ¿tengo que ir sigilosa con todos o qué? Estaba mejor Stray la DVD. Let's go. A su madre, acá hay algo sigilo. Vamos adentro. Nice, llegamos a las armas. ¿A dónde vamos, Marlene? Por aquí. Ya estamos cerca. A ver. Ah. ¿Cómo te encuentras? Casi sin energías. Oh. Digamos, los juegos con jugabilidad no son lo tuyo. Tenías que lanzar ladrillo para que los polis se dejen. ¿Sí? El toque de queda está vigente. Mierda. Cualquiera que quede atrapado afuera sin la autorización pertinente será arrestado y procesado. ¿Qué estamos pasando de contrabando? Te mostraré. Atención. El toque de queda está vigente. Al toque que se viene el toque de queda. Me recuerdo la cuarentena, gente. ¿Se acuerdan cuando teníamos toque de queda? No podíamos salir, estuve encerrada no sé cuántos meses. John, dame una mano con esto. Uy, creo que se podía tocar algo arriba. Oh. Va a morir esta flaca. Arriba. Esta flaca va a morir. ¡Maldición, aléjate de ella! ¿What? Suéltala. Nos estás reclutando jóvenes, ¿no? No es una de los míos. ¡Mierda! ¿Qué sucedió? No te preocupes, no es nada. Conseguí ayuda. Épale. Pero no puedo ir contigo. Ay. Bueno, me quedaré. Eli, no tendremos otra oportunidad con esto. Hey, ¿la llevaremos a ella? Encontrarán a unas luciérnagas en el Capitolio. Eso no está muy cerca. Pueden hacerlo. La entregan, vuelven y las armas serán suyas. El doble de lo que Robert me vendió. Hablando de armas, ¿dónde están? En nuestro campamento. No haremos un carajo hasta no verlas. Tú me seguirás. Podrás verificar las armas y yo atender mi herida. Pero ella no cruzará esa parte de la ciudad. Quiero que Joel la cuide. Hey, ¡ni hablar! ¡No me iré con él! Eli. ¿Cómo los conoces? Era amiga de su hermano Tommy. Dijo que en caso de problemas podría confiar en él. ¿Fue antes o después de dejar tu grupo de milicianos? Él también te dejó. Tienes que ir lejos, la policía irá a ver y tú podrás pasar tranqui. Oh. Bien, solo llévala al túnel norte y espérame ahí. Oh, Dios santo. Es solo un cargamento, Joel. Marlene. No hay más que hablar. Estarás bien. Ahora ve con él. No te demores. Y tú,
Mantente cerca. Vamos. La flaca va a morir. Oye, gente, me... Sí, ese estilo de pantalones que pueda verse bien con... Me dio sueño, weón. Es normal que no me guste la... A ver, tenemos que ir. Oh. Oí todos los disparos, pero... ¿Qué sucedió? Las luciérnagas. Algo nos sucederá a nosotros si no salimos de la calle. ¿Dónde es mi casa? Tú eres el profesional. Yo solo te cuido. Inmediatamente. ¿Dónde nos encerramos? Aquí abajo. Vamos, avanza. Atención. Ay, madre, me van a balacear. El juego es un juego largo y un poco lento. Para acá nomás. Para ti es normal, si lo hiciste tú no me sorprendería. O sea, pucha, yo me aburro muy rápido. Eso nos llevará al túnel de la parte norte. ¿Cómo se supone que llegaremos ahí? Solo dame un minuto. Espérate, ¿a dónde tenemos que llevar esto? Ay, 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 ay. Me refiero a lo que dijiste que las placas se van. No pasa nada, es inmortal. O sea, siento que no es mi tipo ya, porque no le entiendo. Pensé que iba a tratarse sobre zombies, pero... O sea, de decisiones, ¿no? Pero estoy ahí que me tengo que balacear con gente. Eso no me... No me llama tanto. Uy. Pobre flaca, tiene que... ¿Lo usas para contrabando? Sí. ¿Cosas ilegales? Algunas veces. ¿Ya pasaste una niña de contrabando? No, es la primera vez. ¿Y qué pasa contigo y Marlene de todos modos? No lo sé. Es mi amiga, supongo. ¿Tu amiga, no? Eres amiga de la líder de las luciérnagas. ¿Qué tienes, 12? Conoció a mi madre. Me ha estado cuidando. Y tengo 14 y eso no tiene nada que ver con nada. Este juego no tiene decisión. No, ¿dónde mames. ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Murieron hace mucho tiempo. No, mamá. En vez de ¿cómo seguir que no en la escuela, decisiones? Decidiste huir y unirte a las luciérnagas, ¿verdad? Oh, yeah. Mira, no debo decirte por qué me pasarás de contrabando. Entonces, la primera vez que se pone bien picante. ¿Quieres saber la mejor parte de mi trabajo? No tengo que saber por qué. Para ser honesto, me importa un bledo lo que estés tramando. Bien, genial. Bien. ¿Dónde estamos? ¿Qué tengo que hacer? Ah, creo que es acá. Llegamos. ¿Qué decisiones que cambian radicalmente la historia? ¿Quién te dijo que es decisión? Yo pensé que era decisiones. No mames. Ese juego es muy gozo. ¿Sí? Ya lo voy a seguir jugando, pero espérense, espérense. ¿Qué haces? A ver, me toca. A ver, ¿cuáles tengo ya? God of War, Crash Bandicoot, Cuphead, Crash, It Takes Two, ya lo jugué, la de carreritas, Fall Guys, Overcooked, Until Dawn, Detroit Become Human. Acá están todos los juegos. Ay, no tenemos... ¡Ah! Ya pues. Fue el tiempo. Tan nada que te dijo que era decisiones. Bueno, ¿y qué se supone que haga yo? Me está paro, gente. Estoy seguro de que algo se te ocurrirá. No quiero ser más gente, pero igual quiero más acción, gente. Tengo Crash, ¿no?
El Crash no lo sé jugar. Vinos lo juega. Son aventuras esos juegos. No, no quiero. Estamos todo y nada a la vez. Es que ya lo jugué, bro. Balbuceas cuando duermes. ¿Cuánto te costó el Play 4? Es un Play 5. Odio las pesadillas. El Play 5 me costó 4000, sí, creo. 4100. ¿Sabes? Nunca he estado tan cerca del exterior. Mira cuánta oscuridad hay. No puede ser peor allá afuera. ¿O sí? ¿Qué rayos quieren las luciérnagas de ti? ¿No te gustan los juegos de terror? Hey. No. Perdón por la demora. Hay soldados por todo el maldito lugar. ¿Cómo está Marlene? Lo logrará. Vi la mercancía. Es mucha. ¿Quieres hacerlo? Sí. Vamos. Vámonos. ¿No es un poco extraño que nos hagan pasar su contrabando? Marlene quería hacerlo por su cuenta. No fuimos su primera opción, ni la segunda. Perdió a muchos hombres. A buena hambre no hay pan duro. Sí, solo esperemos que haya alguien vivo para pagarnos. Hijo, entonces no te gusta mucho. Sí, habrá alguien. ¿Qué, es de terror también? Ya, escúchame. A la Fever no me está gustando ya. Quiero ver qué otros juegos hay. A ver, un toque. O sea, Pucha. No sé, o sea, no me llama tanto. No me llama nada, la verdad. Y me parece muy lenta la historia. Pero sí sé que es un juegazo, que es el juego del año y toda la cosa, pero... ¡Huevón! ¡No puedo! Probar conexión a internet. ¿Dónde está Tempest? Oye, ¿y el Tempest? What? ¿Qué es esto? ¿Y cómo conecto internet entonces? Uy, va a salir mi IP. Para mí quita este faro. Usa VPS. A ver estado de conexión. Probar conexión a internet. Configuración. Configurar conexión. El Tempest 5G es que... A ver. Pulsa el botón VPS del punto de acceso. Si no pulsas el botón... What? Se cancelará. ¿Qué es el botón VPS? Ahorita vengo. Das un clic de que te desee. No sé si es que mi este tiene un clic VPS. Corre Zumba y Core. No, raro. Configurar manualmente. Lo que no entiendo es por qué no me sale como para conectarme chill. A ver. O sea, es raro, weón. A mí no abajo sí le sale. Es un botón de router, todos los routers tienen. El mío es un router de fibra óptica y no tiene ningún botón. Ese es el tema.
Pero es raro porque, como les digo, este de Tempest... A ver, esta conexión... ¡Ah! O sea, tenemos dos internets. Introduce el siguiente ping en el punto de acceso. What the fuck. Está en este SSI. Ni idea. Método de seguridad. VPA. Contraseña. Allá. ¿Cuál es el nombre? No, ¿dónde fue? En los dos al error. La vape juego. No sé cómo se configura el internet. Ya, pues fuentes. Voy a seguir jugando nomás que me queda. Todos tienen los mismos juegos, ¿no? A ver, espérate. Voy a buscar en internet. ¿Cómo se configura el internet en PlayStation 5? O lo configuro por cable, pero me quedo sin internet. Pero yo recuerdo que sí se podía. Configuración, red. Red. Configuración. Configurar conexión a internet. Explorar redes. Ah, acá está. A ver, ¿qué opciones hay? What? ¿Por qué ocurrió un problema? What the fuck? ¿O creen que tengo algún problema acá? Porque se me cayó la PlayStation hace tiempo. ¿Creen que sea eso? Tal vez el wifi no llega hasta allá. No, tengo un wifi acá en la casa. Hola, William, gracias. Apaga y prende. El usuario con Plus tiene más juegos. Sí, tenemos PlayStation Plus. Llámalo Minos. A ver, le voy a escribir ya. La fibra óptica es un cable. Usualmente el botón está encaletado. A ver, le voy a escribir. Lomo. ¿Cómo se pone internet en el Play? En el play. Ven cuando puedas, porfa. ¿Qué fue con Dalazo Fast? No me gustó. ¿Cómo se te va a caer PlayStation 5? Hazle restart, a ver. ¿Cómo se hace restart? Estamos cagados. Hay que cerrar el juego. Ah, ya me acordé. Tienes el modelo de tu router para averiguar dónde está el botón VPS. No, ni idea. A ver. Vamos a reiniciarlo. Estamos hablando de Zumbae. ¿Cómo se te va a caer? Sí. Yo soy muy mala para esas cosas. Restar el reinicio. Menú botón. Voy a intentarlo de nuevo. Ese juego es botón que hablas. Espérate, pues, manito. Que se vaya reiniciando nomás. ¿Qué nos queda? Vamos a hacerlo todo con VIP. Con VIP. ¿Qué? ¿Así no? Ya lo reinicié. Selfie. A ver. Ya. Soli. Tiene mucha jugabilidad, pues eso que estaba ahí. Sí. Déjame, ok. Red.
Uy, conectado a Tempest F, ¿eh? Nice. Y hay internet. Igual quiero ver si es que se puede conectar a otra. Acá está, Tempest Gigi. Clave Tempest Gigi, creo que es Moonlight. No, Moonlight, Moonlight fue nuestro internet hace tiempo. Es Chonchi, código Chonchi. Es código Chonchi o código Midnight. Código Chonchi. A ver. Lo haces de la manera más larga. Reiniciar debe solution para todo. Están anotando, gente, para cuando vengan a la casa. Creo que es esta. O si no es código Chonchi, es código Midnight. Siendo un Chonchi. Los vecinos están viendo esto. No llega el wifi. No, eso no es. Ya, a ver. Es código Midnight entonces. No creo que sea código Moonlight. ¡Ay! ¡La cagué! Meet. Night. Anotando. Ahora Choncho lleva K. ¿Qué yo? ¿Le puse con K? Al su que yo la tengo mejor pregunta en la clave, le meto su hit. A ver, quizá el código Midnight. Y así es código Moonlight. Es que somos muy bobosos, gente. Pero Moonlight siempre fue la contraseña de todas nuestras cuentas. Eso es lo... Oye, no mames. ¿Es código Moonlight? Ni cagando. Para chorarme esos datos bancarios por wifi, ¿no? Llego. Le pusiste K, Chonchi. ¡Ah! ¿Sí le puse K? A la madre. A ver. Si no es código Moonlight, voy a intentarlo con Sunshine de nuevo ya. Quizá, dudo. Mucha información sobre les puesto a robar tanto cuenta. Ya, sí es Chonchi, gente. Oiga, soy una babosa. Código Chonchi. Yo vivo en acá. Quítalo con la contraseña, ¿no? ¿Con mayúscula? No, no, no está todo con minúscula. Creo que ahora sí está, creo. Chonchi, por favor, Chonchi. Creo que acá tengo también una aplicación para ver de la casa. A ver. Vamos a hacerlo todo con... Ahora Chonchi se escribe con ese, claro. Dispositivo sin nombre nuevo. Ya. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve la contraseña? Ah, es Midnight con M mayúscula, mira. Nunca lo hubiera descubierto, pues, gente. Tan fácil que era ir a mi aplicación y buscar. O sea, nuestro Wi-Fi tiene una aplicación ya. Y ahí sale qué usuarios se meten y todo. Y los puedes expulsar incluso. Es chévere. Que nos cuesta una... Un ojo en la cara, weón. Nice. Por fin. Toca doxear. Soy una babosa. Ay, ¿cómo que no inicié sesión? Vamos a hacerlo todo con VIP. Con VIP. Dun, 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 dun. ¿Qué app es? Es de mi propio router. O sea, nosotros tenemos fibra óptica. PlayStation. PlayStation app. Al toque, que tengo 7 de batería. Iniciar sesión. A ver. Felicidades, ¿a quién le va a hacer la cuenta bancaria? Miren, es la contraseña, gente. Oh.
Espérense, me tengo que loguear. Casi doy mi contraseña de mi cuenta de PlayStation. Dime que si es. ¡No es! Recuerdo cuál es mi contraseña. No tiene ni para comer. A la firme, ya saqué todo. A ver, espérense, gente, espérense. Ahorita vamos a buscar juegos, ¿ya? Creo que tenemos platita en el PlayStation. Enviar correo electrónico. Vamos a hacerlo todo con VIP, con VIP. A ver, YouTube. Uy, no me llega nada. Spam. No, no me llega nada. YouTube. Administrador. RAM. No me llega nada. Espérense. A ver, vuelvo un toque. Los teléfonos ahora guardan la contraseña. ¿Sí? Oiga, o puse mal mi... No, sí me debería llegar. ¡Qué raro! O tiene delay, pero no me llega nada. Ni en spam, weón. Compra Resident Evil. Ese tiene más zombies. Fácil. Encontré una aplicación donde puedes jugar con tus seguidores, pero te pagan. O sea, no con tus seguidores, no. Con gente que no conoces. No me llegó nada. YouTube, promociones. Ningún recibido. Ya, ¿saben qué voy a hacer? Voy a entrar al de Minos nomás. A ver, creo que el de Minos sí está logueado. ¿Cómo jugamos entonces? ¿Ves? Les dije. Y creo que Minos tiene platita. Oh. ¿Jugamos Stray? $30. A ver, creo que tenemos gratis ya. Subscriptions. View games. Must play. Ya. Tony Hawk. Yakuza. Y Little Nightmares. ¿Qué? ¿Eso nomás? Oiga, ¿qué es esto? Deals, latest collection. Si quieres que el juego de este, go beyond two souls. Acá está. PS Plus Collection. Estos son los que tengo gratis. Mortal Kombat lo jugamos a veces. Final Fantasy. Monster Hunter. Detroit Become Human. Yo que pagué como 100 soles para comprarlo, creo, no recuerdo cuánto. También tenemos el Until Dawn gratis. Y el Ratchet. Pucha, pero puro bajito. Uy, tiene el Resident Evil. Ah, pero es el 7. A ver, ¿qué más hay? Monthly Games. Descuentos exclusivos. Ya, este es el que creo que tenemos. Ah, no, tenemos el Essential, el más baratito. Uy, Batman. You can play. Oh, ya no se puede. Second Son creo que también es decisiones. El Infamous es más o menos decisiones. Catálogos. A ver, los descuentos.
$8. Lo malo es que en PlayStation las cosas están muy... ¡Oh, yeah! Ni cagando. ¡Oh! ¡Minas! Necesito $53. ¡No tengo! Se estrena... Creo que se estrena el 1 o el 2. El 1 o el 2. Ni cagando. No mames. ¿Seguirá la historia? Lol. Sigue la historia del anime y sigue una historia adicional. Hasta acá me llegó la lora pobreza. Gente, necesito $53. $53. Oh my god. Oh my god. Salió, huevón. Salió el 2 de septiembre. Maldita pobreza. ¡Hala! Pucha, lo malo del PlayStation, ¿sabes? Lo que no me gusta es que te cobran para jugar todo, huevón. ¿Qué es esto? Mi cosita de... $30. Stray me costó, creo que me costó. Pasa tu PayPal y te mando. ¿De verdad? A ver. Es... paypal.me/solicorn. Mira, te voy a ver. Creo que incluso lo tengo vinculado a una... Antes lo tenía vinculado a una alerta. Somos de, ahí está. Oye, no se manda. Ahí está. Joder, no tengo PayPal. No, sorry, ya me lo hiciste poner, weón. Pucha, no, creo que estamos cagados, gente. O vemos anime, estoy pensando en ver anime. Pero me da miedo el copyright. Uno de estos días me va a agarrar el copyright. A ver, hay que ver juegos gochos. El Call of Talan también está. Hogwarts Legacy. Este es el The Last of Us que estamos jugando. La desesperación. O el Fall Guys de caballito. Creo que Gambi nos tiene el de tacitas, pero el de tacitas no lo sé pasar tampoco. Voy a jugar Crash Bandicoot nomás. Merece bug, ¿no? Godimo. Ve Komi-san. ¿Komi-san? Ah, creo que sí la conozco. Arconte, papu. Vamos a probar esto. Activision presenta un gran éxito del pasado. Salió un Fall Guys. No sé jugarlo en Play todavía. A mí no se juega. Desarrollado por Vicarious Visions. ¿Cómo hizo lo ganan de uno? ¡Es Crash Bandicoot! ¿Eh? Ah, pero probable que sí te voy a policía, mamá. Sí. ¡Es Crash Bandicoot! Pero probable que sí tiene PayPal. Vamos a hacerlo todo con VIP. Me van a matar si les digo que... ¿Qué es esto? No le entiendo, huevón. No tenía infancia, pues, gente. No, ya estoy palteando. A ver, pucha, puedo jugar It Takes Two, pero solita. Menos porque no está aquí, huevón. Necesito desahogarme con alguien. Menos ya lo pasó todo. Sí, menos ya pasó todo, ese desgraciado. Dijiste que jugarías Portal. ¿Se pasó todo, Crash? Sí, ¿no? Estoy enfermito. 35 de 52. De acá pasó 19 de 72. 3 horas de stream para lograrlo. Overcooked es chévere. Sí, pero eso se necesitan dos, creo. Está madre, weón. Porque mira, ese Fall Guys también 33 de 35, weón. Y eso lo pasó. Y eso que ese juego no se pasa. Acabó el Cuphead. Hala. Creo que quiero jugar Detroit Become Human de nuevo. Pero tengo que olvidarlo primero. Mina juega mucho PlayStation. Yo no sé jugar casi nada. Es su play de él.
¿Por qué no juegas Little Nightmare o Overcooked? Overcooked me gusta, pero siento, o sea, es muy divertido jugarlo con Mino, la verdad. Ya sé que se puede jugar de una, pero me pongo mal, gente. Me pongo tristecita si juego sola un juego de dos. ¿Saben qué fue? Voy a jugar Ranked nomás. Ya me deprimí, weón. Necesito causas. Necesito causas. Vamos a pagar esta nota. Goody Troy, pero bajándote a todos. O The Last of Us. Ese estaba muy bueno, la verdad. God of War también dicen que es de aventura. ¿Qué pensaba comprarme? Espérense. Creo que había uno. Había uno. God of War Human para sacar finales alternativos. Solicorn está gritando desde el interior. Había una. Había una que se trataba de... Uy, es gratis. ¿Por qué no buscamos juegos gratis, ah? Ya, ¿saben qué? Vamos a jugar juegos gratis, ya. Free to play. A ver qué hay. Yo tengo Play 5, agrégame. ¿Sí? Go, pues. A ver, Fortnite, Fall Guys, Genshin... Mira, a mí nos lo compró, huevo. Qué sad. Lo compró en Play también. Y en Play cuesta una millonada. Throw, Paladins. ¿Paladins dicen que es bueno? De ahí no conozco a los demás, ¿ah? Fútbol. Light Die. Fallout Shelter. ¿De qué trata esto? Uy, Adventure Capitalist también es gocho. A ver. Happy y protégelos. No se ve, pero malazo. Uy. Cada vez que velas está mi solicitud. Estoy ahí gileando mi causa. A mi amiga Carol. Pucha, qué juego más feo tienen para este, pues, weón. Se mamaron. Click Heroes. Spinball Arcade. A ver esto. Don't Bite Me, Bro. ¿Esta qué es? Esto es como el Bomberman. Fallout is a shooter y adventure. My ID is I. ¿Y cómo se agrega? Nunca he agregado a nadie. No hay ni ping and free. A la firme, gente. Este nomás. Este de acá. Este. A ver. Me van a sacar la rechonchi cuando vean este juego instalado. ¿Saben? En el ¿cómo se llama? Ya sé que voy a jugar, gente. Ya sé que voy a jugar. En el Nintendo Switch tengo ese juego para hacer ejercicio saltando. Ya, vamos a jugar eso ya. Vamos a jugar ese. Le voy a decir a Minel. A ver. Pucha. O tengo que bajar yo, creo. Ese ejercicio que juega Antonella Servi. Ese. Ese huevón. Ya. Vamos a hacer el fit, no sé qué. Sí. Ya, vamos a intentar el fit. Adventure. No sé qué más. Ya. Para hacer ejercicio, para no estar de vagos. Pero hay que esperar a que se. No, mejor no. Espérate. A la firma, este se nota que es bajito. Cancelar. ¿Cómo se cancela? Cancelar y eliminar. Ya. Juega con Antonella, Nika, no te vuelves a ver en stream. Sí, en Switch creo que hay más juegos. Sí. Juega casino y apuestas. Es que no tengo para apostar, papu. Ya. ¿Por qué me da tanta risa? Ya, gente. Entonces, no sé si pausear. Creo que apago y prendo, ¿no? Pero estoy con el South Park. Mi mamá me permite solo hacer ejercicio mental. Ya, voy a traer el ejercicio ese. Voy a traer, me voy a demorar como unos 5 minutos. Así que no sé si dejarles un video y apago stream. No, mejor apago stream. De una vez, no voy a hacer que me agarre el copyright o algo. Vas a hacer sentones y 60 días. Ya, voy apagando esto, creo, para liberar espacio. Ya, gente, nos vemos en 5000.
Voy 3 horas y media. Tengo que hacer 2 horas y media más. Así que van a ser 2 horas y media de ejercicios. Ahorita vengo. Dejo pórtalo lo que salga. Ya. Buenas noches. Ya te vas... No. Voy a prender y apagar. Prenderé y apagaré. Iré por el Nintendo. Ya. Vuelvo. Espérense, tengo que apagar el PlayStation. Hablamos mañana entonces. No veo. No, sí tengo que hacer porque tengo que recuperar muchas horas. Tengo que apagar muchas. Tengo que hacer muchas. Hoy tengo que hacer 6 horas de stream. Por eso voy 3 horas y media. Me faltan 2 horas y media más de ejercicio. O juego Dota, ya me desanimé. Ya me estoy desanimando. O juego Dota, creo. O juego Dota. Ah, no sé. Dulces sueños, ¿no? No, ya no sean chistosos. Ya, vengo un rato. Al toque. Voy a apagar un stream. ¡Vuelvo! ¿Te vas a comer? No, voy a traer mi Nintendo nomás. Mi Nintendo y mi anillo. Dale 30 a tu fiel y luego rankeada. Sí. Ahorita vengo. Vengo.